about it like a crystal hula, don't love it. Watch a young nigga show his ass, I'm puppy. I got the whole block bumpin'. You ain't got it like a crystal hula, don't love it. You ain't got it like a crystal hula, don't love it. Watch a young nigga show his ass, I'm puppy. Nah, 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 nah. You know what this is. Tell them this a celebration, bitches. Where the barbecue pits and the mini bikes. Mini skirts, Tennessees, and the Miller Lights. Domino tables, who got big six? Where I'm from, we do concrete backflips. Flip fly, flip fly, flip fly back. Through the ghettos where I bring hip hop back. Real niggas love me, they tell me keep it pushing. The only niggas speak for Wayside of Central Bookings. County jails and them lockdowns up north. Said I should have it if Scarface passed the torch. That's how they feel, Jack. Look, this more than rap. This that project haircut in a cul-de-sac. This is where Jose front you them quotas at. Meet your quota whenever I put a quote on the track. Nigga, keeping it G ain't nothing. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Watch a young nigga show his ass, I'm pumping. I got the whole block bumping. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Watch a young nigga show his ass, I'm pumping. From Compton to Baltimore, I'ma kill it. I buy a Morgan the minute. The public house, the plastic couch of a Section 8 tenant. The Regal window is tinted. The air conditioner broke, but I'm cool enough to ensure you my ride is an Eskimo, huh? And I peel off in the midst of getting my thrills off. And I thrive off energy from inner cities that we lost, huh? I'm putting a ghetto on top of my back and I live in the back of the jungle. Lions, tigers, bears, oh my. Hear the siren, walk up, drive by. Shooters, looters, federal fed intruders. Engines on back of scooters. The real can recognize real and we need to know just who you are. You are in the presence of many presents. Kendrick, the gift for the future. Yeah, I said it. Thug life, good kid, mad city, mad respect. Representing the hub right. Keeping it G ain't nothing. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Watch a young nigga show his ass, I'm pumping. I got the whole block bumping. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Watch a young nigga show his ass, I'm pumping. Yo, we back, baby. De vuelta, échale cuate. En este caso, el hashtag 3. Porque por cosas de la vida, el pasado episodio, el hashtag 2, nunca nadie podrá escucharlo. Y siempre quedará en el recuerdo de dos personas solamente, que somos las que estamos presentes aquí. Una soy yo, el Rox, y el otro lo tengo por aquí a mi lado, que es el motherfucking Nietzsche. Yo, como diría el Víctor, desde aquí un saludo allá donde esté, que por cierto no está jugueteando mucho, pero sabemos que es lo que más le gusta, así que ojalá pueda juguetear pronto. Exactamente. Antes exactamente. De nada, yo explicaría por qué no hay episodio 2. A ver, y por qué nunca más lo habrá. A ver, es muy simple. Se podría repetir. Se podría, como también se podría que este episodio fuera el hashtag 2. Pero no va a ser así, porque el hashtag 2 ya se hizo, se emitió en directo, quien no estuvo en directo pues se lo perdió, y luego pues por cosas técnicas pues tampoco estará colgado en YouTube y por lo tanto tampoco se podrá ver nunca más. Ya, pero da detalles. Entonces, esa buena plática que hubo el otro día, que fue la semana pasada o fue más, fue la pasada, ¿no? ¿Qué día es hoy? 29. No, la pasada... Pues, no, la otra, ¿no? No me acuerdo. Bueno, hace poco. Sí, finales la cosa, de la pasada. La cosa es que cuando salió lo de la nueva temporada del Fortnite, a mí me apeteció crear contenido de Fortnite. Entonces me puse a streamear. La cosa es que iba mal el tema de los FPS y la imagen en el directo pues se veía todo el rato con bajadas increíbles. Entonces lo que hice fue bajar un poco la calidad del stream, buscar cómo configurarlo para que se viera bien, y sin querer toqué un botón del Streamlabs, que es básicamente en el tema de salida del stream o del vídeo, no me acuerdo. Toqué y cliqué sin querer en una pestañita, en una opción que era silenciar la pista del bot. ¿Qué pasa? Que yo tengo configurado que la pista del bot es la misma que directamente por la que estamos hablando. Entonces la cosa es que luego cuando se cerró el stream y quedó guardado en mi cuenta de Twitch,
quedó totalmente silenciado porque eso lo que hace es porque, por ejemplo, si yo estoy escuchando música con copyright y no quiero que suene en el stream, silencia justo la pista en la que estás escuchando la música. ¿Qué pasa? Que como la pista de la música y la otra eran la misma, pues quedó totalmente silenciado todo completamente el episodio 2. Por tanto, no se pudo salvar y todo era muteado. Eso es Y por básicamente. eso nunca más habrá episodio 2. Es sencillo, pero una jodienda. ¿Te imaginas que ahora, Gracias. te imaginas que ahora el 3, después de hoy, No, pues tampoco ya, pasa lo yo ya mismo? no hago otro podcast en mi puta vida, creo. ¿Te retiras ya Si pasa eso. de los podcasts? Sí, me retiro. Bueno, un tiempo. Un Un tiempecito. tiempo sí. Vale. Interesante, interesante. Espera, te voy a poner aquí. Porque así te veo de frente. Ah, A ver si una no cosa. estoy girando. Yo nunca me pongo cámara. Por si alguien se lo pregunta, porque entro a Discord desde el móvil. Y claro, pues no tengo dónde apoyar el móvil, y la batería pues se me fundiría mucho más rápido. Así que hay una imagen de lo que representaría que soy yo. Si no me ponéis cara. Así es, así es. Vale. Estaba pensando es que... Venga, Rox, échale. Un momento, estoy mirando una cosa. No se puede perder tiempo aquí. No, ya. No, no, dispara, dispara. Voy, voy, un momento, que estoy mirando una cosa. Que quiero poner... A ver qué estás haciendo. Porque se ve... Rox, esto se hace antes. Ya, pero es que la acabo de ver ahora. O si no cortas esta parte. Nada, ya está. Listo. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Nada, he puesto a Rayo McQueen en la pantalla de la izquierda porque se ve en el stream y no quiero que se lique nada del Discord ni nada. No me había dado cuenta. Cosas que pasan. Y Joder, qué pecho frío, de verdad. cosas, en plan, quería este hashtag 3 empezar Espera hablando una cosa, de... ¿cuántos temas hay? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya sabes la última pregunta. Ah, vale. Se repite eso. Vale, Se vale. repite, pero con una variante. Eso es un poco Ya, diferente. supongo. Vale, entonces, el primer tema va ligado porque yo tenía una pregunta guardada, ¿vale? Que la podríamos haber sacado en el podcast 2, pero me la guardé para el 3. Y Sí. digo, voy a abrir con esta porque, porque me hace Pregunta, gracia. entonces, no Sí, o debate. sea, no, es debate, pero obviamente yo te hago la pregunta a ti y tú inicias el debate. Entonces, depende de tu opinión, pues habrá debate o no, porque si coincidimos A ver, a no ver. hay de esto. Entonces, la cosa es, el hashtag 2 se perdió. Sí. Y mi pregunta iba relacionada con el tema del destino, ¿vale? Sí. Entonces, la pregunta es simple. ¿Tú crees que todo el mundo tiene un destino y que realmente tú no tienes control sobre tu vida o lo que te depara, y que todo lo que te va pasando en plan rollo pequeños eventos o pues cosas Sí, que te pasan en tu vida, vivencias. sí, vivencias y todo eso, simplemente te llevan directamente hasta el punto en el que te depara o el destino final, para decirlo así, o tu destino. Claro, a lo mejor el destino era de que el hashtag 2 no se publicase por X o por Y. No, yo creo que no. Eso fue un error. Una cosa es un error y otra cosa es, yo qué sé, algo, yo qué sé. Digamos que yo hice ADE porque previamente hice el bachillerato social. Se llama social, ¿no? No me acuerdo. Pues el social. Es como lo que viene después es una consecuencia de lo que yo he decidido hacer antes. ¿Sabes? Vale, pero puede ser Lo un pequeño del evento. podcast. Pero puede ser un pequeño evento. O sea, ahora fuera lo del podcast. Era básicamente para hablar del destino. O sea, fuera de lo del error humano de Pero clicar en de destino esto. en sentido general, no en amor ni cosas así. Sí, en general. No, no iba por tema amoroso. Pues que muchas cosas son por azar, yo creo. Claro, pero imagínate ¿No? que tú directamente no tuviste control en decidir hacer el social porque forma parte de que eso te va a llevar a hacer AD y AD te va a llevar a X, ¿sabes? Pero yo decidí hacer el social y decidí hacer ADE. Claro, pero si tú crees que no existe el azar ni el libre albedrío ni nada de eso y Sí, que el azar tú... sí que existe. Bueno,
tú Sí, directamente, ¿no? si hay un, si cada uno tiene su destino, tú realmente, tú crees que has elegido hacer el social y hacer ADE, pero realmente, si existe el destino, tú no lo has decidido, ¿sabes? Aunque tú creas que sí. Pero no acabo de entender la versión esta, ¿eh? Sea, es que básicamente, si existe el destino, tú puedes, Pero el aunque destino tú... existe por pasos previos que has hecho tú. O otros factores como la suerte o el azar y demás. ¿Sabes? O yo qué sé, hoy salgo por la tarde y o cualquiera sale por la tarde y conoce al amor de su vida porque yo qué sé, coinciden en un semáforo en rojo. Yo qué sé, y a partir de ahí, pues os dais los números, yo qué sé. Sí. Eso es como más azar, ¿no? Pero a la vez también puede ser destino. ¿No? Pero es algo que también es azar, es como azar junto con una decisión propia, voluntad propia. Es decir, tú decidiste salir de casa en ese momento, has coincidido con que la otra persona también decidió salir en el mismo momento, habéis coincidido en el semáforo en rojo. Y a partir de ahí, pues la historia ha culminado en algo tremendo, ¿no? Claro, pero a lo que me refiero yo es que tú piensas que tú has decidido, pero no. O sea, es porque estaba No, pero ese, porque yo no pienso, ese encuentro estaba destinado. No, yo no pienso en Ah, eso, vale, que entonces no. no creías en el Yo no destino. creo que. No, no, no. Porque siempre tienes una parte de incidencia directa. Tú eres el que decides, yo qué sé, salir de casa o yo qué sé, estudiar el social o regar una planta o cualquier acción. Yo no creo que venga por el destino, vamos. Yo no soy un romántico del destino, vamos. Interesante, interesante. Era algo que quería Es, no sé. saber, porque mucha gente Sí, lo mucha gente piensa. romantiza el. Como el destino. Wow, dos personas hemos coincidido en un semáforo en rojo y por lo que sea se han intercambiado los números, han empezado a hablar y demás. El destino. Entonces, No, el destino. nunca te lo has planteado. No, no, yo nunca justifico Rollo, algo que haya por el pasado algo y destino. tú dices, hostia, pues esto no podría ser... No, es que es coincidencia pura, ¿no? No sé. Es Yo no como creo la que. gente que es buena en algo, ¿no crees que el rollo está destinado directamente a ser eso? No, porque es que no sé. Rollo, Alguien, por Ibai ejemplo, estaba destinado sí. a ser lo que es. Y para llegar ha tenido que hacer No. cosas previas. No, yo no Han creo que pasado haya eventos sido el previos destino. como lo de la LVP, meterse pues Claro, con sus amigos pero a bajo castear su primero vídeos decisión. y tal. Él ha decidido meterse en la LVP. Él decidió aceptar el contrato con G2, hacer stream, luego dejar G2 y formar su equipo con Piqué y demás. Él ha decidido siempre. Y eso sumado a que tiene talento y demás, y siempre algo de suerte, pues es, digamos que viene todo dado por algo previo que has hecho. Y ahora que mencionas lo de la suerte, ¿qué porcentaje crees que tiene importancia ese factor en que alguien Uf. triunfe? Rollo, Pero es que ponle depende del un... tema. Pero en cualquier cosa, ponle un Ibai, ponle un Albert Einstein, ponle un LeBron James, ponle un Messi, ponle un... A lo que consideres tú triunfar, ¿sabes? Claro, Rollo, que alguien porque, monte por una ejemplo, pastelería y que tenga mucho éxito, ¿qué porcentaje de suerte tiene eso? Cuando, por ejemplo, en la misma calle hay otra pastelería. ya, pero puede ser, tú tienes un amigo que está muy bien posicionado y eso hace que tu pastelería tenga renombre. Eso quizá es más suerte porque tú eres el hijo de un padre y el padre que tienes tiene amistad con una persona importante que te promociona la pastelería. O yo qué sé, el mismo Messi. Nació y tuvo la suerte de tener ese talento, de que se le dé perfecto el fútbol. Pero claro, cualquier otro niño pues no tendrá el mismo talento. Claro, ¿Messi ha entrenado el talento? No. No, o Se le sea, da bien claro, porque sí. pero porque el talento es algo que no se puede conseguir, Innato. o lo tienes o no lo tienes. Claro, eso es suerte. Otra cosa es que consigas triunfar sin tener talento, que se puede conseguir también. O sea, por ejemplo, en el caso de Messi, tú has dicho lo del talento, yo creo que Cristiano es el caso contrario.
Que nace. Yo creo que Bueno. nace sin. Pero No. que. Sí, pero yo creo que es de tanto esfuerzo. Y trabajo Sí, y dedicación y pero da todo eso. igual. No, Por yo creo que mucho no tiene el esfuerzo que mismo. tengas, no, pero por mucho esfuerzo que tengas, tú no puedes ganar 5 balones de oro, 5 Champions, ser el máximo goleador del Madrid, simplemente por trabajo y sacrificio, esfuerzo, no. Porque muchísima gente se queda por el camino. Tienes que tener talento. Sí, pero rollo, el instinto goleador del bicho, ¿no crees que, por ejemplo, lo tiene Haaland perfectamente? Y que si hubiese coincidido, en vez Sí. de Cristiano, Haaland hubiese coincidido en la época, rollo, cambias los papeles, en vez del bicho pones a Haaland en todo lo que ha ganado el Madrid y lo que ha ganado Cristiano en esas épocas, sería lo mismo, ¿sabes? Pero no Pero Messi, entiendo el punto. me refiero a que Messi es único, pero Cristiano hay muchos. Bueno, muchos no. Hay unos cuantos. Pocos. Pero me refiero. Claro, es que Es el que. nivel de sacrificio de Cristiano lo tendrán 1.000 millones de personas, ¿sabes? Solo que no han tenido la suerte o el talento, es que es eso, de, yo qué sé, de empezar en el Sporting de Lisboa, que te fiche el United, luego el Madrid. Y que a partir de ese sacrificio y esfuerzo tú mejores tanto, sumado al talento que tienes ya, pues innato, y te hacen ser pues el segundo mejor jugador de los últimos tiempos. Claro, pero yo lo he comparado con el hecho de que Messi directamente tiene un talento ya desde que nació, ¿sabes? De en plan que lo Sí, pero es tiene, que Cristiano yo la creo que habilidad tal. la tiene. Sí, pero es que siempre es el debate de siempre. Messi está ahí por talento y obviamente, pues, sacrificio, esfuerzo y demás. Y Cristiano es puro trabajo y no Que es tanto que talento. esto no quita que Messi haya trabajado para llegar donde está. Que Es eso que es también. eso. Pero Y lo mismo al es revés como con cogido, Cristiano. también cogido con pinzas, pero. Pero bueno. Sí, Pero era esto venía por básicamente lo del eso. destino y demás. Sí, lo del destino, básicamente. No, yo no creo en eso del destino. Y el factor suerte sí que es importante y puede ser muy, muy decisivo en algún aspecto de tu vida. Sobre todo en ámbito laboral, pues eso. Sobre todo en eso. Y tema superstición. ¿Tú Sí, crees en ¿qué eso? pasa? ¿Crees en eso? Superstición, pero rollo, entro al campo con la bota derecha, cosas así. Sí, supersticiones. Yo no he tenido, pero sí que alguna vez me ha pasado esto de, bueno, yo creo que todos los alumnos, estudiantes, lo han hecho alguna vez, o la gran mayoría Ah, de, el boli. yo qué sé. No, lo del boli me refiero, estás estudiando en tu casa y tienes que tirar un papel y dice, vale, si la meto, apruebo mañana, ¿sabes? Sí. Cosas así. Vale. Eso sí que lo he hecho alguna vez, pero no creyendo que eso va a influir. Lo he hecho pues, quizá para distraerme en ese momento, pero no creo que es. Si has estudiado, vas a probar, ¿sabes? Yo nunca he sido supersticioso, nunca he tenido manías antes de hacer algo o durante, o digamos, haciendo algo al mismo tiempo, no. Y pensando que eso me va a ayudar a hacerlo bien, no. Para nada. Hostia, Pero nada, ¿eh? acabas de decir algo que me han como descuadrado y que me cuadra un poco, ¿eh? ¿El Rollo, en el qué? sentido, por ejemplo, yo que sí que tengo algunas, pero una, por ejemplo, es, rollo, si estoy en una ranked del LoL, si la pierdo, Sí. si con ese campeón es normal, por ejemplo, imagínate, juego mucho, yo qué sé, Varus o Katarina o lo que sea, si con ese campeón tengo muchas skins, si he perdido una partida con esa skin, me cambio de skin porque si de esto voy a perder. O rollo, Ah. si empiezo un game y bailo el game, lo Sí. pierdo. Pero si no bailo durante el Ya. game, lo gano. Rollo, cosas Pero así, pero eso es que. son, Pero sí. lo que has dicho de rollo, para distraerte, me cuadra Sí. rollo. Acabas de perder una partida, rollo. Para no entrar en mental vomital, es en plan, me cambio de skin, me quito la presión de encima, porque ahora voy a ganar porque me cambio de skin. ¿Sabes? Y no lo Sí, había pensado eso. pero por ejemplo, sí que jugando al LOL yo hago mucha coña. Bueno, hacíamos cuando jugamos en grupo que si el Víctor juega Aatrox o Mordetop, perdemos la partida. A ver, pero eso no es Eso era casi superstición. una realidad. No, claro, pues eso Pero tiene, tú no, tienes pero me fex. refiero, jugando al LOL siempre decíamos, yo qué sé, si tú cantabas antes de una, ¿te acuerdas que te decía, ese es el mood que no te conviene o algo así? Sí. ¿Sabes?
Si tú Pero eso es cantabas antes porque de tú. una partida, yo decía, vale, está perdida. Pero eso es porque tú Pero directamente. son coñas. Ya, pero eso no es superstición, cabrón. Porque eso es, ya tú directamente sabes, por historial, que si el Beck se pilla X campeón o yo me pillo X campeón, por estadística, sabes cómo va a ir la partida. Que siempre hay Ya, pero alguna que no va a ir así. Pero por pero quizá lo mayoría. del campeón no ha sido lo mejor, pero me refiero a lo de si tú cantas antes de una partida, vamos a perder. Eso Pero. es pura coña. Ya Ya. no es, ya no depende tanto como si juegas mal o bien un campeón. Yo creo que en ese sentido sí que es más superstición Vale, y Roger, ¿y no has hecho lo de cantar. nunca? ¿Y no has hecho nunca lo de, por ejemplo, en exámenes, siempre con el mismo boli? Porque como con apruebas con ese boli, No, siempre lo haces. no, no, No. no. Bueno, tú sabes el estuche que yo tenía, el bultaco, Sí. que yo no sé durante cuántos años lo utilicé. Bueno, los 4 años de carrera y en bachillerato. Yo tenía ese estuche, bueno, no sé si había el triple de su capacidad, y tenía dos o tres bolis azules, dos negros, una. ¿Te acuerdas la tijera con la goma del pelo esa? La negra. Sí, que la tenías atada al rollo en una Sí. Asa de esa. Bueno, no es una asa, Sí, pero es. la tenía. Y siempre le Sí, daba vueltas. sí, sí, Bueno, sí, sí, sí. eso es una paridad, vamos, un dato irrelevante. Sí. Pero no, es que no, nunca. O lo típico que hace mucha gente de, te dan el examen y tienes que leértelo antes de empezar a hacer algo, o antes de poner el nombre. Pero eso no es No. superstición. Sí, sí que es, porque alguien puede decir, vale, primero tengo que poner el nombre y luego me leo todo el examen entero, porque si no, su mente no trabaja bien. Pero es Sí que directamente es porque. superstición. No es superstición, porque. Pues para mí sí que es. No. O Es sea, a mí como una yo. rutina que haces Pero. siempre que te dan un Pero yo examen. fue porque. Por ejemplo, yo no lo hacía hasta que el Eric nos dijo. Pero es que Antes no hace. de esto el examen, leeros todas las preguntas. Que creo que fue él quien lo dijo. Yo, en plan, Ya yo a mí lo que nunca dijo lo el hacía. Eric. Nunca lo hacía y desde que dijo, en plan, os recomiendo que hagáis esto. Yo creo que fue para preparar la sele. De Sí, no leeros sé, yo ni me detenidamente acuerdo primero de todas las eso. preguntas, no sé qué, y encima porque había un, no sé si era él, pero había algunos profes que directamente decían, Lel o el Eriber, por ejemplo, léetelo todo, que si tienes alguna pregunta, ahora hay un tiempo para hacer preguntas, pero luego si todo el mundo me dice que no tiene ninguna duda, ya no se harán más, ¿sabes? No sé, yo en los 4 años de universidad, a mí ningún profe me dijo, leeros antes el examen No de digo empezar antes, digo a en bachi. escribirlo. No, no, pero yo estoy hablando, no me estoy enfocando en bachillerato. Ya, pero me refiero lo mismo, o sea, lo de leer las preguntas antes del examen. No sé, yo muchas veces no lo hacía. Pues yo lo Yo hacía desde ahí. es que yo ponía el nombre, me leía la primera pregunta y si me la sabía muy bien, pues empezaba a redactar y luego me leía la segunda. Y a veces, pues no, si era tipo test, quizá me leía la primera cara entera antes de empezar a seleccionar. O yo qué sé, o me leía la última pregunta. Era muy random, o sea, no sé, si el examen era tipo test, lo mismo, las 5 primeras preguntas me las leía y la última. Vale. Pero lo mismo, primero ponía el nombre y yo qué sé, o ponía el nombre al final, no sé, nunca he tenido manía. Y a día de hoy yo no sabría decir una manía o superstición que tengo antes de hacer algo. ¿Y crees ¿Pero que tú las tienes de eso? sí, pero son rollo como lo que te he dicho del LOL? Son cosas así No, pero rollo. no me refiero en el LOL. No, pero por ejemplo, yo me acuerdo en la universidad, rollo, tenía que hacer todos los exámenes con el mismo boli, porque como me había ido muy bien uno que hice con ese de esto, y a partir de ahí aprobaba todos, pues tenía que hacerlo siempre con ese boli, que en verdad no era por el boli, era simplemente porque justo en esa época me lo estaba currando. Claro, es porque has Pero estudiado. es como que en tu cabeza, para tranquilizarte, es en plan, chill, porque voy con este Sí. boli, y con este boli no voy a suspender porque nunca he suspendido, y por estadística no voy a suspender. Hombre, díselo a Nadal, ¿sabes? Que hace un ritual con las botellas antes del saque, lo del Bueno, o pelo, la nariz, el la de pelo. gente que dice tengo que jugar con en un partido de fútbol con estos calzoncillos porque si no va a ir mal el Sí. partido, cosas así. ¿Y tú crees que rollo Sí. las supersticiones están las que tiene cada uno, rollo como el que antes de un partido juega con X calzoncillos o yo que me cambio de skin si O pierdo en el saltar al LoL? campo con la bota izquierda, Exacto. cosas así. ¿Pero crees que las que las antiguas, para decirlo así, ¿Cómo que directamente, antiguas? por ejemplo, rollo,
Si pasas por debajo de una escalera, mala suerte. Ah, vale. Rollo, si abres Vale, un vale. paraguas en un sitio cerrado, mala suerte. Si ves un gato de Sí, un negro, negro, de esta mala negro. suerte. ¿Tú crees que estas ¿Qué va? directamente son impuestas como de generación en generación porque se van diciendo? Ah, sí, Y entonces la claro. gente es como que tiene esas supersticiones, pero nunca las hubiese tenido si no si lo dicen. Sí. Vamos, yo lo del gato negro, bueno, ¿cuál será la superstición que a día de hoy se sigue como manteniendo, pero la más antigua, ¿sabes? Lo del gato negro a mí me cuadra. Muy como de pueblo, ¿no? Y que se transmite de generación en generación hasta día de hoy. O la de ¿Qué, pero rollo un cuál andamio era la del también. gato negro? Si miras a un gato negro a los ojos o algo así, O ¿no? si se te cruza o algo así, no sé. ¿Qué es lo que? Pero no era. ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Quién ¿Cómo? es? ¿Podcast? Ah, es el peluquín. Qué ¿Qué tranza? susto, tío. Joder, pensaba que me ¿Y había qué dejado pedo? algo abierto, tío. Propongo un tema. Ah, bueno, ah, Abue. bueno. No sé, Espera, estaba es viendo que. Ya, espera. un vídeo de los futbolitos, tío. Espera, escríbelo por el chat, pelo. Sí, escríbelo Que mejor. acabamos este. Lo de la superstición del gato negro creo que era si lo mirabas a los ojos. ¿No ¿No? era si se te cruzaba o directamente si lo veías? No me acuerdo, pero yo creo que esa es antigua, antigua, ¿eh? Ya. Sí. Pero Buah. vamos, pero son una gilipollez para Yo mí. una vez, la del gato negro solo me cagué una vez. Que fue en plan rollo. Me acuerdo, volvía de una de estas noches de Plaza Repo. Ah, bueno. Era de esas épocas que volvía hasta mi puta casa andando, ¿vale? Entonces, Sí. yo me acuerdo que justo cuando estaba a punto de llegar, pues ya estaba entrando en mi barrio y tal, justo se me cruzó un gato negro. Claro, pero es que, ¿cómo ibas en ese momento? Da detalles. No, no, no. Pero eso es independiente. Bueno, hombre, si te has fumado 80 porros antes, pues algo tendrá que ver. La cosa es, justo después, tío, pasó el Sí. episodio del luego el encontronazo con los tres chavales que digo, buah, aquí me van a dejar sin la cartera Ah, y sin nada. vale. Y luego llegué a mi casa y digo, tío, ha sido el puto gato negro. Ha sido No, la única vez. no. Es una gilipollez eso, tío. Es una gilipollez, tío. Iba a decir algo y se me ha olvidado, tío, de esto de supersticiones. Antiguos. Mi madre se raya si abre un paraguas dentro de casa, tío. ¿Quién? Me echa la bronca, tío. No Yo lo nunca he abras, dice. escuchado esa del paraguas. Sí, A mí sí, yo en tío. No sé por clase. qué. Pero todo está relacionado Funciones. con la mala suerte. Yo pido que tengo clase. GG. Y en Venga, el. Renzo. GG. Hostia. No sé colgar en el móvil. No lo cuelgo. He dicho la N, tío. No jodas. Sí. Pero, o sea, todo está relacionado con que tengas mala suerte, ¿no? Sí. Como lo de pasar debajo de un andamio o algo así, ¿no? De Sí, una obra. claro, sí, es verdad, está relacionado todo con mala suerte, pero al A final, pero mí me la sudaba, la lo de verdad. que todo esté relacionado con la mala suerte viene en sí, con la superstición, o sea, si tú tienes una superstición es porque no quieres que algo malo ocurra. Ya. Rollo, suspender, lesionarte en un partido de fútbol X. No, pero quizá yo sí que creo que si estás en un momento crítico o difícil en tu vida, es un poco lo relacionaría con la religión, rollo. Tener fe en algo te ayuda como a focalizarte. En ese sentido sí que creo que las supersticiones ayudan a la gente a mantener la concentración o yo qué sé, a mejorar el estado de ánimo momentáneo, ¿sabes? De vale, tengo una obra al lado, no voy a pasar por debajo. Quizá eso le ayuda como en un instante concreto de su día. Y luego, yo qué sé, si le pasa algo bueno, lo relaciona, dice, vale, no he pasado debajo de un andamio y ahora, pues yo qué sé, me han ascendido en el trabajo, yo qué sé, cualquier buena noticia. Sí. Sí, sí que creo que tener fe en algo, como la fe en la superstición de no pasar o no mirar a un gato negro, sí que ayuda a la gente. En ese sentido, sí que son beneficiosas. Yo no me creo una mierda, vamos. Yo es que, ya te digo, yo no. He tenido momentos concretos como lo de tirar una bola de papel a la basura y si no la meto en tres intentos, pero más que nada por distracción quizá, pero no porque, vale, como la he metido, dejo de estudiar porque ya voy a probar. No, hombre, no.
Yo no he sido de esos, vamos. ¿Y tienes fe en algo? ¿O no? ¿Hay algo en lo que tengas fe que digas, quitando Messi? No, hombre, eso no tengo, yo no tengo fe en Messi. ¿Tú tienes fe en Messi? No tengo fe en Messi, ¿cómo voy a tener fe en Messi? A ver, yo tengo fe No, en Messi. es que tener fe, yo lo relaciono O tenía en su momento con cuando estaba aquí. creer en algo que no sabes del todo si te ayuda o no. Pero ¿Sabes? Como la religión o el tú tema de puedes, las pero supersticiones. tú Messi puedes tener fe porque rollo hay un partido que se tiene que desencallar, vas No, pero 0-0, se acerca a los minutos finales y dices, tengo fe en que haya una falta y tengo fe en Messi de que la va No, a pero es marcar y nos va a dar la confianza eso. victoria. Pero al Se dice final lo de tengo fe en Messi, también pero es es fe. confías. Pero Es yo una religión, Leo. lo de la fe para mí está por encima de, es algo más, mucho más abstracto que confiar, tener fe en algo. Entonces, ¿tienes o no? Yo fe, según como la entiendo yo no tengo fe en nada. Ni en la religión, ni sigo rituales concretos para hacer algo. Ni creo que. Ah, bueno, eso, ya he enlazado, he conectado. No sé si viste en Twitter, hace 2 semanas o así, salió un hilo en español de un vídeo de una mujer mayor, creo que era serbia, que si la veías bailando en la calle, eso significaba que cualquiera de las personas que estuviese viendo a la vieja bailando en la calle moría. Y se ve que es una What? leyenda urbana con bastante peso. En Serbia, y yo vi, o sea, yo lo leí, y el vídeo daba un mal rollo. Pero rollo es que quiero mirar el vídeo. Es rollo si ves Espera, el espera. vídeo o si lo ves en la calle. Claro, si lo ves, o sea, el vídeo se ve una Vale. señora vieja que representa que es de Serbia, que se empieza a bailar de la nada en la calle, ¿vale? Sola, de noche. Sí. Si cualquiera de las personas, la que graba o la que está pasando por la calle y ve a la vieja bailando, la veía, vamos, Sí. significaba que te pasaría algo malo en ti, no sé si relacionado con la muerte, a no ser que pidieras perdón. Rollo, ves a la vieja y no sé si tenías que decir perdón, no, algún tipo de palabra, ¿sabes? Para Ajá. quitarte como esa maldición. Vale. Y Rollo, yo leí y me quedó si mal yo veo el cuerpo vídeo porque no es. pasa nada. No, sí que pasaba. Porque ¿Cómo? resulta que es como que la has visto. Y un montón de gente en los comentarios de ese vídeo ponía perdón, no sé qué, no me acuerdo las palabras concretas. ¿Y tú dijiste Pero un perdón? montón de gente, ¿eh? ¿Tú dijiste Yo perdón? no. Yo no. Y encima al día siguiente volví a leer y ver el vídeo. Claro, tú Fua, imagínate es que quiero que eres verlo, una pero no persona quiero verlo, ¿eh? insegura. Tú eres una persona insegura, ves el vídeo en Twitter, ¿sabes? Lees el hilo entero de lo que Pero, representa ver a sí. la vieja bailando. Y al día siguiente, yo qué sé, se te muere el perro, ¿sabes? Sí. Imagínate. Nada, O es... no al día siguiente, la semana siguiente. Claro, pero es como cuando éramos pequeños y estaba lo del Messenger, que a lo mejor hay gente que luego escucha esto y no sabrá qué es. Pero tú tenías el... Bueno, se enviaba, no se enviaba por Messenger, se enviaba por Hotmail. ¿El qué? Los Los hilos típicos estos, correos sí. de reenvía esto a X Sí, es personas verdad. o Es tendrás verdad. 5 años de mala Sí, suerte. ya me acuerdo. Yo Y nunca que... hice eso. Yo creo que Joder. alguna vez sí, pero rollo muy al principio porque yo qué sé Tú. cuántos años teníamos en esa época, tío. O sea, tú lo has hecho eso. Alguna vez sí. Luego ya era, me suda la polla, tío. No, Pero ya, es yo lo un entiendo. Si puto eres pequeño, mensaje, pero... sí. Fua, es que era Yo cague no, por rollo. eso. No, tú, Mark, te lo juro que yo no creo una mierda en eso y ni pedí perdón ni nada. Pero el vídeo era el típico vídeo creepy. Así, un poco como bastante pixelado, que se veía una vieja en mitad de la calle, oscuro, oscuro, con una farola apuntándole, bailando. Muy mal rollo, ¿eh? Pero Buah, muchísimo. Bueno, si lo encuentro, es que en te lo Google, no, enseño. pero es que si tú pones en el buscador de Google mujer serbia, ya te sale mujer Sí. serbia baila, mujer serbia Es bailarina. que es eso. Eso es como una leyenda urbana. Mujer Es baila. una leyenda urbana. Bueno, pues Buah, es eso. que suelo ver Vi la el vídeo. miniatura, tío. Tú, Mark, en serio, da muy mal rollo. O sea, ese vídeo da mal rollo. Porque no sé si de fondo tenía alguna música. Creo que sí. Te contamos Alguna música. la historia. Buah, es que no quiero ver ni No, las pero la. capturas, tío. Es que encima está como muy oscuro, tío.
Sí. Es que es eso, Marc. Si tú observas a la vieja esa bailar, se ve que, sobre todo en Serbia, bueno, no sé cuánto de apoyo tendrá esa teoría. Hostia, pero aquí pone que en el vídeo está bailando y a la que se da cuenta de que alguien le está mirando, se gira, se da la vuelta y corre. Ah, por la persona que Ah, está pues grabando. La puta, cabrón. no, porque yo el vídeo que vi era una tía grabando. Es que a saber si es esa vieja la del Se vídeo, ¿sabes? conoce como Baba Zvezdara. Sí, es una leyenda. Yo la leí en Twitter, pero pues no, yo no relaciono eso con que tengas mala suerte, la verdad. Tú, pero sí, digamos que el objetivo de cagarte lo consigue, Sí. ¿sabes? Tú imagínate que en Serbia hay una vieja que se hace pasar por la leyenda esta de la mujer, no sé qué nombre. Uf, qué Imagínate, tú una me vieja cagues, random cabrón. empieza a bailar por la noche con una música de fondo y tú la observas, ¿sabes? Sí. Tú tienes que pedir perdón. Perdón, no sé qué era. Fua, qué cague, Tenías cabrón. que pronunciar no sé qué palabras. Y si no lo haces, significaba que tú estabas destinado a morir o algo así. O pasarte algo muy malo. Tremendo, tío. Es que es como tengo ganas de mirar de mirar el vídeo, pero es que solo de ver la captura, tío, ya me caga, tío. Yo te puedo decir que yo vi el vídeo entero el primer día y al día siguiente me lo volví a encontrar con otra persona en Twitter España que lo explicó, la leyenda esta. Y no me ha pasado nada. Y si pasa, es que no lo relacionaré con eso, ¿sabes? Ni con el destino. No. Y No. entonces, vale. Entonces, rollo, ¿tú qué preferirías? Y esta es otra de las preguntas que tenía guardadas, pero creo que se Sí. puede enlazar con esto. ¿Tú qué preferirías? ¿Saber lo que es la fecha de tu muerte o cómo? Rollo, imagínate, ¿vale? Te obligan, entras en una habitación. Ya. Y hay, pues yo que sé, un señor con dos carpetas. O sea, las típicas carpetas de. No, no carpetas, sino el Qué portafolio. lindas carpetas. El portafolio, ese es el portafolio, pero que es como de cartón. Que es, simplemente se abre y ya está ahí dentro, hay hojas. Sí. Pues vale, hay dos. Y te Sí. dice, puedes. Tienes que sí o sí, es que te obligo, a que mires uno. Y en uno de ellos te especifica. La fecha y la hora exacta en el que vas a morir, y la otra te dice el cómo. ¿Cuál miras? Es que ambas como que tienen cosas buenas y malas al mismo tiempo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si tú miras la de saber cuándo vas a morir, dices, vale, me quedan 5 años. Pues estos 5 años dejo el trabajo y voy a vivir la vida, ¿sabes? Sí. Si eliges la de saber cómo, digamos que no tienes nada en mente y puedes seguir tu vida más rutinaria y demás. Sin esa preocupación, pero claro, tú imagínate que tu motivo de muerte es, yo qué sé, que te cae un piano en la cabeza, ¿vale? Para no ponernos en temas así serios, porque ya es un tema así un poco turbio. Te cae un piano en la cabeza. Tú imagínate que tú estás por la calle, te cae un piano en la cabeza y yo qué sé, no has muerto. ¿Sabes? Dices, joder, me va a volver a pasar y la siguiente me muero. Quizá te vuelva a caer un piano en la cabeza y tampoco te mueres. Digamos que no Vale. tiene por qué pasarte el motivo de tu muerte antes. Digamos, un tema más actual. Entonces, cáncer de, yo qué sé, de qué, de colon, ¿vale? Tú imagínate que pillas cáncer de colon, te salvas, pero años más tarde lo vuelves a pillar. Te vuelves a salvar, luego lo vuelves a pillar y quizá ya es la definitiva, ya te mueres definitivamente. Claro, tú imagínate que sabes el motivo y la primera vez que pillas cáncer de colon dices, estás tenso, dices, vale, ¿será la definitiva o no? Vale, Vives con esa angustia. entonces, ¿cuál pillarías? Yo lo tengo claro, ¿eh? Yo diría cuándo. La fecha. Sí. Yo también. Sí, O ¿no? sea, Porque quizá básicamente te quitas porque. más rayadas. O sea, básicamente, cuando tú miras la fecha,
te puede o no te puede entrar rayada, rollo. Si tú miras la carpeta y te pone 5 años, te va a entrar rayada en ese momento porque vas a decir 5 años, ¿sabes? Yo esperaba vivir más. Y a lo mejor tú abres la carpeta y te dice, rollo, te quedan 60 años. Y tú dices, de puta madre, pues seguimos como normal. Y ya cuando llegue ese tiempo ya seré como... Ya habrás pasado por tanto y ya serás más maduro, más viejo, etc, etc. Y ya es como tampoco le darás la misma importancia que le ves si abres la carpeta ahora con 24 o 25 años, ¿sabes? Pero es que claro, si tú miras la carpeta del cómo... No es como rollo, te quedan 5 años, te rayas al principio, pero luego aprovechas al máximo los años que tienes. Si tú no sabes la fecha y tú sabes el cómo, rollo, si es algo, tú inconscientemente, Vives bueno, no, angustiado. intentarás evitarlo siempre. Pero hay cosas que no se ¿Sabes? pueden evitar, Pero es que, depende de cuál sea. pero me refiero a que vives, o sea, vives constantemente cada día angustiado porque no sabes si será mañana o dentro de 10 años o dentro de 50. Y como tienes esa incertidumbre, porque lo peor que llevan los humanos es la incertidumbre, pues si tú estás en esa situación que no sabes realmente si será en 2 horas o dentro de 20 años, ahí estás sufriendo cada minuto de tu puta vida, ¿sabes? Y yo prefiero vivir sabiendo, pues me quedan 2 años, pues vivo al máximo estos 2 años y me muero. Que no estar esos 2 últimos años, porque igualmente me voy a morir, angustiado y no disfrutando de la gente de mi alrededor Sí. o pues de la vida en sí, ¿sabes? Es que la angustia es de los peores sentimientos del ser humano, yo creo. Es eso. O lo que yo he dicho, yo qué sé, lees el motivo de tu muerte, es una enfermedad concreta. Imagínate que mañana te diagnostican con la enfermedad esta, pero te has conseguido curar, pero tú no sabes si te vas a curar o va a ser la definitiva. Tú lo único que sabes es que vas a morir de eso, pero no cuándo. Claro, tú imagínate tienes la suerte de curarte una primera vez. Dices, vale, pero voy a acabar muriendo al fin y al cabo de lo mismo. No sé. Sí. Es como una angustia continua. Es una mierda. Lo de la angustia es asqueroso. Por eso es mejor saber la Así fecha. que, sí, yo. Claro, pero lo de saber cómo. Ay, Ya. lo de saber cuándo. Es una mierda también. Es que qué asco, pero. A ver, sí, pero te quitas el agobio durante una parte del proceso, de los años, o de los segundos o de los minutos. Porque al principio te rayas, porque sobre todo si es algo cercano o relativamente cercano, si es dentro de 10 años dices, joder, pues que dentro de 10 años tendré 35 años. Y es como todavía no. Ya, Pero pero 10 años es que igualmente... igualmente es una mierda, ¿sabes? Ya, pero Igual. claro, pero igualmente tienes tiempo para, ¿sabes? Como Sí, dejarte, o sí. sea, luego te volverías a rayar Dejar cuando el trabajo quede, y vivir la vida. claro, cuando quede un año, cuando queden meses, cuando queden días, pues ahí ya vendría la angustia. Pero rollo, O no, durante quizá 8 años, ya has tenido tiempo para interiorizarlo. claro, al final. Quizá ya lo tienes asimilado y sin más. Sí, pero igualmente yo creo que aunque lo tengas asimilado, cuando se Pero acerca has al... tenido tiempo. Es que yo creo que Mentalizarte, sí. si es muy lejana, yo creo que te estás muy, muy mentalizado. Habrás pasado momentos de mierda, pero ya los habrás pasado. Y tienes tiempo para avisar a tu familia, además. El sufrimiento es menor, yo creo. ¿Y lo dirías o te lo callarías? ¿Qué le has dicho? Lo diría. Rey, imagínate, te quedan 2 años, dices, me quedan 2 años. Y Sí, son 2 años, sí. los mentalizo a ellos Sí, también. son O 2 años, sí. dices, me lo callo porque no quiero que estén preocupados y rollo, cuando pase en el momento, pues ya será jodiendo. Pero hasta que no pase, que Ya, todo pero siga el igual. sufrimiento quizás es mejor, ¿no? Si lo dices ahora, para ellos. Porque ya es eso, ya no han tenido tiempo como para ponerse en esa situación. Aunque luego, obviamente, lo vas a pasar mal igual, Sí. pero quizás no tan mal, si es repentino. No, sí, obviamente. También depende del tipo de motivo, o sea, de la causa de la muerte. Ya, Hay pero... muertes que son repentinas y otras que ya, pues, te lo dejan caer. Claro, pero ahí cuando tú sabes
Tú no puedes saber las dos. O sea, no puedes saber cómo. No, no, ya, pero o sea, sí, me estoy poniendo en el que sabes la fecha solo. Claro, pero por eso ahí no sabes el cómo, no sabes si va a ser repentina Claro, o si por va a ser eso, a que causa si es de... repentino es más duro. Claro, ahora que has dicho esto. Tú imagínate, eliges la fecha, pero no sabes el cómo. Y justo, yo qué sé, imagínate, te quedan 10 años. Y justo al año, tú de... Espera, espera, repite, repite. O sea, imagínate, ¿vale? Tú decides la fecha. Escoger la carpeta de la fecha. Sí. Tú la miras y te pone, vas a fallecer, yo qué sé, pues, dentro de 10 años. Sí. ¿Vale? En el 2033. Claro, tú no sabes el cómo. Pero Claro. imagínate que luego, ese cómo, al año siguiente de que abras la carpeta, es pasar por... rollo... un montón de cánceres y cosas de esas, o Sí. alguna enfermedad. Claro, tú sabes el cuándo. Imagínate Ya. que te quedan 10 años, pero de esos 9, 9 estás luchando contra una enfermedad. Ya. Puf, jodienda, ¿eh? O 9 años en coma, imagínate, y de repente ya al décimo te mueres. Es una mierda. Es que es eso, todo Nada. depende de las dos tienen cosas buenas, Pero lo que sí está claro pero que yo no pillaba la dejan de ser fecha. una mierda. Sí, yo también. Yo también. Vale. Lo que, a ver si podemos cambiar a un tema más alegre, porque menuda puta mierda, tío, de tristeza asquerosa, tío. A ver, tío, son cosas. Primero que si el Tú, tú. destino, las supersticiones y la mala Pero suerte. eso. El vídeo de la vieja. A ver, Ahora lo sobre la que. muerte. Pero lo. Hasta el momento de la vieja todo iba bien. En rollo de Sí, tener buen bueno, cuerpo. pero ha desencadenado porque ya estás hablando de la mala suerte es algo malo. Vale, pues cambiamos en otro tema, pero también tiene que ver con cosas de rollo. Pues vaya puta mierda. O sea, no, a ver, es... Tú imagínate, ¿vale? Vas caminando por la calle. Ah, es lo que en esto tengo el mismo pensamiento del Víctor. El otro día que íbamos en su coche, lo de yo no puedo escuchar canciones tristes. ¿Para qué? ¿Para qué voy a querer ponerme una canción triste o una peli triste? Yo soy de los que piensa, yo como ser humano, yo no quiero estar triste en ningún momento. Por lo tanto, no me voy a poner una canción triste ni una peli triste. ¿Sabes? Claro, pero Y el Víctor en ese una... sentido piensa igual. No sé, a ver. Yo siempre lo evito. Es como ayer estábamos tomando algo y estaban cantando la canción de John. ¿John qué? John Legend. ¿Sabes? Triste. Ya me jodes un poco el mood, ¿sabes? A ver, a mí no me Me jode, a jode. mí no me lo jode. A mí sí. A mí No, no me... me jode. No voy a estar triste en ese momento, pero ya es como, joder, estoy aquí hablando con el grupo y de fondo una canción triste. Ya es como. Es, Jodiendo. mira, eso sí que puede ser como una pequeña manía, ¿sabes? Sí. Eso sí que es una pequeña manía. No me gusta. Ponme canciones felices, tío. O yo no me voy a poner una peli. Bueno, yo para empezar no veo pelis, pero una peli de estas trágica. No en la que se muera yo que es el protagonista y ya tenga que ser triste. Una peli de estas trágicas, trágicas. Yo no me la voy a poner. También he jugado al Red Dead Redemption, pero bueno, eso Ah, quien se lo haya bueno. pasado lo entenderá. Y me hace spoiler, o Pero, sea, que acaba mal. hombre, tú sabes cómo acaba el 1, ¿no? No. El 1 eres John Marston. Ya. Si te lo dije alguna vez, ¿cómo Ah. acababa el 1? Claro, y el 2 es antes que el El 2 1. es antes, claro. Ah, entonces si luego el 1 juegas con otro, es que la el de esto la... Chao, chao. Es que no tiene por qué. No tiene por qué porque no quiero hacer spoiler, ¿sabes? Vale, no, no, mejor, mejor. Te lo iba a intentar sacar, pero mejor. Pero el 1 no lo vas a jugar. No, al uno no. El 1, el John Marston se muere. Al final. Sí, y es triste, Hostia, mira que ¿sabes? el John ya está a punto de palmarla en el 2. Ya. En lo de los lobos, al principio. Ya, En la nieve. sí. Nada, tremendo lo de este guacho. Pero Tremendo. es eso. Vale, Quizá con no pelis es, o no sea, soy tanto, pero con pero no es, canciones no, sí. pero no es triste ni es deprimente la cuestión de ahora. No, no, ya, pero me he ido del tema porque quería decir esto de las canciones tristes. Vale. Que yo no puedo con las canciones tristes. Pues te pongo en situación, ¿vale? Sí. Tú vas chill por la calle Sí. y
De repente te encuentras Voy una por la persona. calle. Sí, tú vas por la calle, ¿vale? Y tú vas Sí. andando tranquilamente porque yo qué sé, imagínate vas al centro a que necesitas mirarte unas camisetas porque no tienes. O te hacen falta Vale. comprarte una nueva o imagínate que han inaugurado una tienda Carhartt en Tarrasa. Locura. Y tú dices, hostia, voy a ir a Locura. la inauguración porque tengo que Sí, estrenarla sí, como sí. es debido, ¿vale? Y Y con gusto. tú vas por la calle encima con gusto, vas feliz, ¿vale? Y Sí, te muy feliz. encuentras a una persona que te para, ¿sabes? Te dice en plan, oye, chaval, espera, espera, espera. ¿Vale? Y él te explica, ¿vale? Que es un viajero del tiempo. Ah, bueno. ¿Vale? Que tú al principio, obviamente, como haría todo el mundo, es en plan, este pavo se ha ¿No metido quién eres, de tío? todo. Déjame en paz, que voy a la Ya. inauguración de la tienda de Carhartt y no tengo tiempo para ti, ¿vale? Pero Sí. es como que te va explicando cosas y te empieza a decir cosas. Que es como que al final Sí. tú te acabas Increíble. creyendo. Claro, tú al final te acabas creyendo de que de verdad es un viajero del tiempo. Y Vale. dices, wait, wait, voy a escuchar qué tiene que Vale. decir el guacho. Porque Sí. rollo, me acaba de decir algo que iba a pasar y ha pasado, ¿vale? Por ejemplo, te dice, Sí. ahora mismo se va a caer un niño del patinete. Se va a poner a llorar, va a venir su madre, le va a regañar Y pasa. y justo pasa eso. Te ¿Vale? dice, en un minuto va a pasar esto. Mira hacia aquí y pasa, ¿vale? Entonces tú obviamente Hombre, te si lo pasa crees. eso, yo me lo creo, Vale, claro. pues yo te pongo en esa situación porque eso es lo que pasa, ¿vale? Y tú ya sabes que es Sí. real, ¿vale? Y Sí, él te sí. dice que tú tienes que seguir un camino o hacer X cosas porque es En ese importante. momento, Sí, o sea, en ese momento o la durante vida. la. Sí, en la vida. Él como que te intenta reconducir por un camino o te intenta forzar a que Vale. hagas X cosas. Vamos, que es Dios. Porque Vale. no, o sea, tú eso no lo sabes, simplemente te demuestra de que viene del futuro y No que ve te ya. dice que hagas algo. Entonces, Sí, porque sí. tendrá obviamente un efecto en el futuro. Entonces, Vale. ¿tú lo harías a ciegas de no saber, obviamente tú no sabes qué eso qué provocará en el futuro, porque él te puede decir X, pero tú no sabes si es verdad, no, si él obviamente tiene sus propios intereses y a lo mejor son para un futuro que tú no querrías? O sea, tú en ese momento, él te dice, haz esto. Sí. ¿Tú lo harías? ¿Pero me ¿O no lo asegura un harías? futuro bueno o malo? Claro, es que es lo que te he dicho. Tú no lo sabes a ciencia cierta si te dice la verdad o te engaña. Claro, pero ¿él qué me dice en ese momento? No sé. ¿No lo has pensado? O sea, es que había pensado muchas de cosas trágicas como mata al niño que se acaba de caer. Ah, vale. O Yo no pensaba así. no, o rollo, tienes que juntarte con X persona, Vale. tienes que conseguir que sea amigo tuyo Vale, para vale. luego, yo qué sé, formar X empresa o X Vale. proyecto, que eso Sí, va a sí. desencadenar en, ¿sabes? Es en plan, Vale, te vale. fuerza Hombre, si tengo que. que matar a un niño, pues no. Claro, pero. Si son cosas así, ¿no? Claro, pero él te ha demostrado que viene del futuro y viene para Ya, decirte, en pero... plan, rollo, tú tienes que hacer esto porque va a pasar esto en el futuro y tienes que hacerlo sí o sí. He venido Yo es que... a que eres como la pieza clave, ¿sabes? De que. Ya, De que lo del. elegido. Sí, de que la cosa en el futuro se desencalle o se resuelva o cosas así. Yo es que soy muy escéptico. Aunque me diga que se va a caer un niño delante mío en ese momento y pase, yo le pediría si me lo puede demostrar con eventos a corto plazo. No momentáneos justo del momento del niño, se cae ahora y se cae. Vale. Sino la semana que viene, el domingo, qué sé. Tu padre traerá una tarta de chocolate. Yo qué sé. Cualquier Vale. mierda. Y si tú se lo planteas y en ese momento. Sí, yo le pediría, demuéstramelo, pero con pequeños eventos a corto Vale, plazo. y en ese momento imagínate, te da el móvil, ¿vale? Dice, mira, este es mi WhatsApp. ¿Vale? El domingo juega al Barça Sí. y te dice, Sí. mira, en el minuto X va a marcar un golazo que sí, ¿eh? Sí. Luego en el 7, o sea, se va a lesionar, Sí, yo sí. qué sé, Lewandowski. ¿Vale? Y luego Xavi va a perder los papeles en el 78. Y luego justo en el Mucho fútbol. 90 va a entrar los Mossos para arrestar a la puerta por Sí, X, sí. ¿vale? Vale, Y vale. tú estás el domingo Sí. nervioso Y pasa. porque estás tenso porque dices, hostia, a ver si pasa lo de esto. Claro, van pasando Claro. los minutos, llega un golazo de Kessié,
pura alegría. Pero luego ves que seguidamente se lesiona, no sé quién todavía, Lewandowski. Y Sí. dices, hostia, ha marcado un golazo que sí, ¿eh? Me dijo que luego, en el minuto X, si va a lesionar Lewandowski, tú estás pendiente en el minuto 68 y Xavi pierde los papeles. Y dices, no way. Y de repente, cuando está a punto de acabar el partido, ves que entran los Mossos ahí a saco y se llevan a la puerta. En ese momento recibes un WhatsApp del mismo tío que te lo encontraste el otro día en la calle y te dice, ¿me crees ahora? Pero a ver, yo en el momento que me ha dicho que un niño se va a caer por la calle, en el momento que conozco a esa persona, dado que ha pasado, yo me lo creo. No tengo por... Desconfío porque no me lo acabo de creer. O sea, digamos que las evidencias se han confirmado, porque hasta ahora Vale. solo me había prometido eso. Vale. Y voy pues con esa reseña positiva de que lo que ha dicho se ha cumplido. Si luego se cumple lo del Camp Nou, pues claro, mi confianza va en aumento. Eso es como todo, yo creo. Vale, entonces, Pero si luego él te siempre, dice claro, que tienes que hacer sí. esa cosa o seguir X Bueno, camino, una serie de cosas, sí. sí, ¿tú lo Pero yo le seguirías diría, habiendo visto lo que has visto? pero es lo que digo, ¿cuál es el futuro? ¿Es bueno o malo? Claro, él te dice que es bueno. Depende. No, pero es que él te dice que es bueno. Ya, pero ¿bueno en qué sentido? Me tendría que dar detalles. Rollo, Porque a mí no me puedes decir, será bueno. Sí, bueno, bueno ¿cómo? puede ser, rollo, por ejemplo, se salva a la humanidad. Ya, pero puede ser bueno en el sentido de, eres millonario, pero estás entristecido en tu vida. ¿En qué sentido No, bueno? va en el sentido de cambiar algo del futuro, pero que no es de. No es que te afecte a ti como solo a ti, ¿sabes? Rollo, vas a ser súper pobre en el futuro, haz esto y vas a ser rico. O eres súper rico, pero eres triste y dices, no hagas esto, no crees esta empresa porque vas a tener malas amistades, vas a caer en depresión, etc., etc. No es eso, es simplemente de que contacta contigo porque tú eres la pieza clave para que en el futuro, yo qué sé, o se evite una guerra nuclear o Vale. acabes con una Pero banda que va a eso me lo provocar especifica. X. Sí, no, él te lo dice. Vale, Claro, pero vale, lo que vale. yo te digo es que obviamente tú no has visto el futuro. Entonces tú no sabes si Claro. realmente te está diciendo la verdad o te está engañando. A lo mejor te puede decir que vas a salvar al mundo de una guerra nuclear, pero puede que haciendo lo que él te dice la provoques. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, la cosa es que si Claro, tú ya, confiarías sí. a Que ciegas. depende de ti todo. Exactamente. Claro, pero es que también depende del evento en el futuro. Si me dices evitar la Tercera Guerra Mundial, vale. Si me dices que, yo qué sé, que mi perro se va a morir, o yo qué sé, o... Claro, no, no son Yo cosas qué sé, es que privadas. de... No, o sea, son que engloben a la humanidad. O no a la humanidad, pero así que engloben, yo qué sé, Cataluña, o un país, o Tarrasa, o, ¿sabes? Algo más grande O tu que. familia entera. Sí, también. Pero no, no, no es algo privado, es que involucra más gente. Porque si no, obviamente, el viajero del tiempo no va a venir porque se muera tu perro, ¿sabes? En Pero es plan, que a es él se la eso, va a es de, sudar. depende de qué. Porque si me dice, en tu saldo cuenta bancaria tendrás 1.000 euros más. Pues por 1.000 euros más, pues no lo voy a hacer. Vale, y si te Si es dice. para evitar la Tercera Guerra Mundial, pues sí. Vale. Y también No duda, depende de los y no, pasos, no ¿sabes? dudarías. Sí. Es que depende de lo que se me diga, ¿sabes? Aquí es que no me has dicho el futuro concreto, ¿sabes? El caso concreto. Me has ido poniendo ejemplos. Claro, Y por lo tanto, me veo en porque muchos la cuestión es. escenarios. O sea, la cuestión es si tú confiarías a ciegas No del en todo. que te está diciendo la verdad la persona y que lo tienes que hacer. Entonces, ¿tú lo harías o no? Simplemente es que no sabes más detalles. Depende, es que no depende de lo que sea el futuro, de lo que me haya dicho que me espera. Vale, Es que todo depende de eso. si te dice que te salvas el país. ¿En qué sentido salvas el país? Es que es eso. Pues puede ser de caer roto económicamente, por ejemplo.
O Yo que en ese entren una punto y sin guerra con saber más, otro X país. si me lo dices en ese sentido y sin saber especificar más, pues sí, pero también depende de lo que me hagas hacer, ¿sabes? Y Interesante, de lo interesante. invi porque no hay nada que sea inviable, ¿no? ¿Cómo Me inviable? refiero, si yo tengo que seguir X pasos, no hay ninguno que sea imposible. No, no, es todo es que lo puedes conseguir. Pues claro, supongo que sí. Y Vale. pero es que es eso. También depende, porque si implica hacer algo muy malo, Vale, no. y ahora, quitando esto del futuro, también en tema de decisiones que afectan al futuro, que es una pregunta que se ha hecho mil veces Pero es y otro vas a decir, tema. sí, pero vas a decir, o sea, va relacionado, pero es un tópico. Rollo, si tú tienes la posibilidad de matar a Adolf Hitler cuando era pequeño, Cuando era sabiendo, pequeño. sabiendo lo que va a hacer en un futuro. La única opción es matarlo. Sí, ¿tú lo harías? No puedo hablar con él. Sí, o sea, tú a ti, No lo tú mataría. eres como un viajero en el tiempo y puedes ir, yo que sé, al pueblo natal de Adolf Hitler y estar ahí y verlo ahí de niño jugando, yo que sé, con un palo, tío. Ya. Pero es que cuando eres niño eres muy influenciable. Así que yo trataría de hablar con él. ¿Sabes? En ese momento Hitler, pues, era una persona sin haber hecho nada malo. Era un niño pequeño, ¿sabes? Sí. Habrá tenido sus trastadas y demás, pero no había hecho nada en contra de la humanidad. Y al ser pequeño es lo que digo, es súper influenciable y demás. Así que intentaría hablar con él. Es que, aunque sea Hitler pequeño, estás matando a un niño pequeño, ¿sabes? Está mal igual. Sí. Es Hitler, sí. ¿Sabes que si lo dejas crecer y no hablas con él, pues va a terminar como va a terminar? Ya, pero si tienes poder de influencia, Claro, cuando no ha hecho nada malo, pero en ese momento, yo no lo pero mataría. en ese momento tú no te aseguras de que igualmente vaya a pasar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, pero es que Rollo, tengo un encuentro con 100%, él. 100% Una para semana con asegurar, él. 100% para asegurarte que no pase, es cargártelo. Ya. Y lo eliminas de la ecuación. Claro, pero puedo hablar con él. Sí. ¿Cuánto tiempo puedo hablar con él? Claro. Tú has viajado, tú puedes. Si es en una tarde tú puedes influenciar a alguien, No, no sé en yo. una tarde no. Claro, es que es eso, todo depende de cuánto pueda hablar con él. Rollo, antes de matarlo, por ejemplo, ¿te quedarías como a su lado intentando aconsejarlo ya desde bien pequeño? Yo, mi primera opción es hablar. Yo Vale. no quiero matar a nadie, ¿sabes? Sí. Entonces, por ejemplo, te sacrificarías en plan tu vida y la dedicarías en el pasado a guiar por el camino correcto a Hitler. Hombre, también sí, Hasta que sepas pero sí. que ciencia cierta que no lo que ya no va a pasar. Claro. Y entonces ya te Claro, vuelves. claro. Yo me aseguraría. Pero la opción siempre va a ser hablar. Okay. Y sobre todo si es un niño. Claro, porque la opción de encargárselo a otro No, pero no lo está bien planteas. si tiene tu mismo pensamiento de salvar a la humanidad, ¿sabes? Sí, Bueno, pero salvar a la rollo, humanidad, ya me refiero, es imagínatelo. que no pase la... Imagínate, viajas al pueblo y Sí. convences a, yo qué sé, a un adulto de por ahí, a un joven de por ahí, de que lo haga por ti y se ensucie las manos por Vale. ti. También es otra opción. Claro, sí. Siempre y cuando tenga el pensamiento de evitar lo que pasó, sí. Pero me refiero de que se lo cargue, ¿eh? Ah, que se lo Sí, cargue. de en plan No, de que tú no, no te ensucias eso las no. manos, se las ensucia a otro por No, ti y no, tú le no. convences de que lo haga. Y entonces te vuelves y dices, No. vale, ya está, misión cumplida, No, porque es que ya está done. es Hitler pequeño. Hitler pequeño no ha hecho nada en contra de la raza humana. En ese momento no ha hecho nada. Ajá. ¿Sabes? Vale. Es como tienes que tratar de reconducirle, pero matarlo no. Vale. Matarlo no. Esta no, no la tenía pensada, ¿Pero tú qué harías? pero se me ha venido. Yo, si a mí, por ejemplo, me dicen que sí o sí tiene que morir,
porque no me había planteado lo de que lo que has dicho tú de hablar con él. Es que Sí, matar. sí, sí o sí. Fuah. Es que si so... es que claro, tú lo has planteado solo con la muerte es la única solución. No sé, o maybe Tú eres un moroposo. no, pero es una pregunta que se ha hecho muchas veces y que es un tópico al final. Tenías que haber acotado más la pregunta. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Lo matarías? Sí. Claro, es que si no tienes otro poder de influencia en él. Claro, pero es que es evitas todo lo que evitas, ¿eh? Y todas las muertes que causa. Claro. Pero tampoco sabes si hubiese surgido otra persona, ¿sabes? Ya, sí. Pero claro, la cuestión es que tú tienes la oportunidad de viajar X momento del tiempo y quitarte a de esto de la ecuación. Yo es que ya digo, yo he dicho que si puedo evitar a matar, mejor. Ok. Así que a dialogar antes que nada. A dialogar. Perfecto. Pues, ¿quieres poner tú un tema? ¿O voy, te digo otro? ¿Es un tema o una pregunta lo siguiente? Pregunta, tema. Pero más pregunta que tema. Pero no es lo último que ya sabemos tú y yo lo que es, ¿no? No, 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 no. Vale, bueno, tú suéltalo. Y ya después Vale. miro las notas y demás. Vale, la siguiente que tengo apuntada, que va totalmente, es totalmente diferente a lo que hemos hablado durante este primer tramo. ¿Es triste también o qué? No. ¿O muerte o No, cosas no, así? no, no, no involucra nada de eso. Vale, a ver. Es en relación de, imagínate, ¿vale? Tú eres un creador de contenido. Sí. Y ahora se lleva mucho de moda lo del tema de las series, ¿vale? Y tú dices, hostia, Uf, qué pereza. voy a hacer yo también una serie, Sí. ¿vale? Vale. ¿Sobre qué la harías? De videojuegos, Sabiendo, se no, no, o sea, tú supone. tienes la plataforma de Twitch, tú eres creador de contenido, de lo que tú quieras, y tienes la oportunidad de hacer una serie que involucre Sí. a streamers. Y puedes hacer, Twitch te permite hacer muchas cosas. O sea, puede que sea una serie, sí o sí, es una serie y obviamente involucra a streamers, pero puede ser un juego o no puede ser un juego. O sea, eso ya lo decides tú. Es que el tema series está me raya mucho si es hablando de videojuegos, ¿sabes? Si es un videojuego, tendría que ser algo súper ingenioso. Porque, claro, tú piensas en una serie, en un videojuego y dices, vale, server, 100 streamers y que interactúen entre ellos con, yo qué sé, bajo un escenario de Minecraft, de matar al dragón, de, yo qué sé, de GTA, de, yo qué sé, ¿sabes? Así que yo quizá me iría de los videojuegos y haría algo IRL, ¿sabes? En la, digamos que fuera de los videojuegos. Por ejemplo, un gran hermano de streamers. Una casa, ¿sabes? Meter a yo qué sé cuántos, 10, 15 streamers conocidos y meterlo rollo gran hermano. Ajá. Convivencia pura, para ver, yo qué sé, cómo son en sus ratos pues más íntimos o demás. Eso por romper la tradición de serie videojuego. Okay. Porque ya aburre, ya me aburre a mí eso. A ver si Yo es lo que haría. un poco sí. Yo es lo que haría. Que dices, bueno, es que Gran Hermano en España han habido 20 ediciones y sería lo mismo pero con streamers. Ya, pero Ya, son pero es streamers, son streamer. gente que es muy distinto. Yo rompería la norma de una serie tiene que ser en un videojuego, porque ya da mucha pereza. Si un videojuego que Minecraft otra vez, no. Yo había pensado O una. GTA. Yo había pensado una serie, pero no es ni en Minecraft ni en GTA. ¿Dónde? No se te ocurre nada. ¿De un juego? Sí. ¿El Red Dead? No. ¿De un juego? Yo tengo. Yo, si pudiese hacer una serie, Sí. yo la haría en Jabo. En Jabo. Pero, ¿Y cuál sería el rollo, objetivo? no, o sea, la cosa es, tú en Jabo
Sí. Tío, pues cada uno, o sea, yo haría como rollo. Tú tienes tu grupo, ¿vale? Y Sí. obviamente, si es en Habbo, sería como una serie de rol, pero no rol serio, ¿sabes? No rollo de tienes que escribir el barra do, el barra me y todo eso. Sino rol en Sí. plan, yo qué sé, con programadores, yo supongo que puedes crear, no obviamente en Habbo el oficial, pero como salen 1000 Habbos, pues tú pillas un común Habbo. Creas una página, rollo de estos como el Habbo Look o Habbo no sé qué. ¿Sabes que hay 1000 de estas? Sí. Pues rollo, yo lo que haría es, si puedo crear rollo uno en el que puedas poner el micro de voz, con el que puedas directamente rolear pero hablando Claro. sin tener que escribir Sí, nada, eso sería lo eso mejor. sería lo mejor. Entonces, rollo, tú. Yo lo que haría es, obviamente, si es en una página así, no necesitas involucrar a rollo, meto a estos 100 streamers. Si no es en plan, quien quiera puede entrar. Sí. Obviamente habrá gente que no solo es streamer, pero rollo, al principio yo lo dejaría abierto a cualquier streamer que pueda participar. Obviamente tienes que poner rollo que para entrar tienes que pasar pues X corte. Porque si no todo, o sea, imagínate, entra y va, ¿vale? Rollo, entrarían 100.000, 70.000, fans Sí, ya de Ibai, irían sí. directamente en la sala que está él, y irían todo el rato donde va él y joderían el rol. No, yo haría rollo como en muchos servidores, por ejemplo, en el de GTA Roleplay, de que tienes que enviar una solicitud, te la tienen que aprobar, pero independientemente lo que se busca aquí y que continuamente va entrando gente es que tú pasas un corte y tú puedes entrar. Rollo, que por ejemplo yo podría entrar o tú podrías entrar. Sí. Y entonces imagínate que entramos y tú estás ahí en el servidor, tú obviamente tienes tus salas y tal. Entonces tú formas como una, para decirlo así, facción o grupo, rollo, que tiene sus X características, que son diferentes a tal, tienen su rol en el juego. Y que por lo tanto, pues tú puedes por ahí interactuando con otra gente y teniendo rol. Y les involucras pues en tu historia, en tus historias, en tus salas, en todo eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Y a mí eso me fliparía. Eso Yo es es lo que que haría no la me serie. vería una serie así. No. Es No. que te deja ser quien quieras y abarcar, pues personalizar un montón de Es cosas. que el punto en el que estamos, estoy quemadísimo yo con las series de Twitch, pero muy quemado. Y es eso, yo, bueno, esto lo hablamos en el episodio 2, pero como no existirá. No se publicará nunca. Yo solo veo Twitch, ya no por el juego al que esté jugando el streamer, sino por el streamer. Claro, Rollo, veo Io Juan o Alex el pero Capo. imagínate, yo qué sé, y yo Juan en Jabo. ¿Me vería Io Al Juan? igual no te lo verías. Sí, pero es que tampoco creas, ¿eh? Es que el tema de series, videojuegos, me tiene quemado. Te lo juro, este último año ha sido así súper intenso en temas de series con videojuegos. Yo rompería la norma y cogería, o incluso, no en Gran Hermano, en Supervivientes, chuparla. 12 streamers a una isla desierta. Un reality, vamos, de streamers. Pues Eso no ha habido. Sí que esto. han metido algún influencer en realities, pero streamers como Ibai o Juan Rubius y demás, no. Ni te lo vas a imaginar nunca en un programa como Supervivientes. Algo que rompa, que salga de quizá más televisión que Twitch. Pero es eso, que por el tema de videojuegos y de series a mí me tiene quemado. Entonces, compartes, y esto va relacionado con actualidad. Y que me acabo de acordar, hoy he visto literalmente un tuit que decía que Auronplay predecía de que el rumbo en el que va a pasar a ser Twitch, más que Es streamers, televisión. será una televisión 2.0. Bueno, es que yo creo que sobre todo por lo que pasa últimamente es muy televisión. De hecho, las propias televisiones ya hablan del mundo de Twitch, ¿sabes? ¿Y Sí. cuánta gente de la televisión se ha pasado a Twitch?
Incluso es que muchos eso es evidente, programas yo creo. De televisión y emiten da mucha en Twitch. pereza. O hacen programas Da mucha en Twitch. pereza, sí. A mí me da pereza. Por eso solo veo a lo que creo que mantiene la esencia de streamer. Y Johan, es que Johan es el ejemplo perfecto. Bueno, que habrá miles, pero me refiero del top. Es eso. A mí me. Rollo se Incluso. juega sus juegos, no hace Twitch para grandes mí. De... eventos, hace alguno puntual, como por ejemplo el Sí. del Modern Warfare, pero lo hace rollo Sí. que no te va a hacer Bueno, ha 50. dicho que va a hacer el del Black Ops 2 este año. Claro, pero ¿cuánto hace de que hizo el del Modern Warfare? Pues no sé, el año pasado, ¿no? Supongo. Pero para mí Twitch está su peak, ya llegó a su peak. Y fue en la etapa del confinamiento, para mí. Fue el peak de Twitch, ¿sabes? Sí, puede Muy ser. pocas series. Cuando se anunció una serie, me acuerdo que todo el mundo perdió la cabeza diciendo, Dios, la novedad. Y a partir de, creo que Egoland, ¿qué fue? Que es que creo que fue esa el primero, ¿eh? Sí, Egoland. Porque Egoland fue la sí primera. que había series, rollo como Karmaland, pero que no Sí, involucran tantos era de crossovers, YouTube. y tampoco involucran tantos crossovers y Ya, eran los de siempre. masivamente tantos streamers, ¿sabes? Sí, y que era siempre Vegeta Willy, Rubius, Luzu, Alex B y alguno más, ¿sabes? ¿Tú no te pensabas ver a Illojuan o a, yo qué sé, a Levi, a Ander, toda esta gente en una misma. Bueno, que eran, no sé si 80 en el primer Egoland o algo así. Ni puta idea. Pero vamos, que me acuerdo de la época de Egoland como. Ya no solo cuando llegó a Egoland, sino pues antes, confinamiento o así, para mí fue lo mejor. Ibai, cuando estaba en la casa de G2, fue el mejor Ibai para mí. Que ahora hace Sí, eventazos que pero son sí el que triple mejor, sí. ¿no te da la sensación que ha bajado el ritmo? ¿De qué? De hacer eventos. Rollo, no solo grandes eventos, sino de hacer eventos. Pero es que me acuerdo que, no sé, tengo la idea de que el año pasado era cada semana hacía algo. Rollo, Sí, es tienes verdad. Sí, tuve DisasterChef, una época que luego la semana sí. siguiente lo de las preguntas, luego Sí, a mío la también. otra, El otro, juego de las casas hizo, me acuerdo. sí, luego la semana siguiente, no, lo de que fue el boquerón de no te puedes reír, ¿sabes? Cosas así como que Buah, que fue una mierda eso, tremendo. Sí, yo sí. como. O sea, a mí me gustaban, pero era como la sensación de que me da acá abajo el ritmo de que el año pasado era cada semana había algo, o rollo charlando tranquilamente, o algo así, Sí. y que este año no. Claro, yo creo que Ibai quería tocar muchos ámbitos y ahora está como con lo que quizá le ha llenado más, que es la velada, Disaster Chef, que ha dicho que lo va a volver a hacer. Y sobre todo, yo creo que ahora más está centrado en Koi. Sí, y quizá el Mundial de Globos se centra en eso, aunque el Mundial de Globos, el segundo, fue un poco mierda, para Ya, mí. sí. Así que, no sé, a mí me... Si sigue bajando el ritmo ya no solo de eventos, sino series, es que es eso. Las series, lo que quizá me quema más Deberían, que los yo creo eventos. que deberían como pactar los top de decir, oye, vamos a hacer un año sin nada. Sí. Rollo, imagínate, 2024 no habrá ninguna serie. Ya. Y Pero si rollo, cada uno va a su bola. claro, y tú, cada uno va haciendo sus stream y tal. Y luego X, imagínatelo, marzo de 2024. O sea, de 2023, porque es, no, 2024, exacto, porque ese año es el que se pacta que no habrá nada. Tú dices, marzo de 2025 va a haber esta. Ya todo el mundo tiene el hype, porque como durante ese Ya. año no va a haber nada ni nada, ya es como, buah, es que dentro de un año, en marzo del 25, va a haber esta serie. Yo creo que eso Ya. iría mejor. Y Ya, pero es que luego desaturaría un tienes poco el la. tema series. O sea, Claro, pero luego luego tienes sería, la. claro, sería un año supercargado luego. Ya, pero es que luego tienes la puta Kings League, que ahora es con hombres, pero va a empezar el de mujeres, que sin niños, y ya de Kings League hay tres programas semanales o más. Ya, pero eso no son. A mí sobre todo, la Kings League me ha quitado muchas ganas de ver Twitch. Lo digo de verdad, ¿eh? Pero eso. De, sobre todo de ver a los... Bueno, ya los grandes rollos Rubius y demás no los veía. Por ejemplo, al Spursito sí que lo veía de vez en Pero rollo, cuando jugaba al FIFA. pero imagínate, en la Kings League involucra a alguien de los que, por ejemplo, a Johan no lo involucra. No.
Entonces tampoco te afecta en Ya, pero por la ejemplo, a mí me rutina molaba en ver Twitch. a Ibai en su puta habitación jugando, yo qué sé, a cualquier mierda o reaccionar a un vídeo. Y se ha perdido un poco eso, no lo hace tanto porque no tiene tiempo y demás. Y a Spursito me molaba verlo jugar al FIFA, ¿sabes? Sí. La Kings League ya es una temática pues que no me mola porque fútbol ya, yo tengo suficiente con el Barça, ya está. Ya, igual. Y paso. Y al ser tan constantes con los streams de la Kings League, no sé, y sobre todo del bombo que se le da de Enigma 69, viene Ronaldinho, ahora viene el Kun Agüero. Como que se hace mucho bombo, no se para de hablar de eso y eso hace que me vaya consumiendo. Y me encierre pues en los streamers de ahora, que eso lo veo. Entiendo, entiendo, Para mí, entiendo. Twitch ya pegó su peak, ya llegó a su peak, para mí. La época buena, buena Twitch. Aunque es el mejor momento de Illojuan ahora, en tema viewers y demás. Pero es que Illojuan se ha mantenido siempre así. Tenga 80.000 que 1.000 viewers, o cuando no era ni streamer. Siempre ha sido así. Sí. Y luego está que tú te coja Koi y demás. Que tú te sumarías al barco de streamer de. ¿De qué? De. Disaster Chef. ¿De Pues voy a series? Disaster Chef, sí. Sí, obviamente. Ya. Obviamente. Ya. Pero también depende, o sea, si eso va a depender mi futuro en la plataforma o mi Hombre, futuro como claro. streamer, obviamente lo voy a hacer. Y además Ya porque, ves, ya ves. pero porque, y también es algo que si tú participas es diferente que a verlo. Claro. Rollo. Yo creo que a muchos streamers les quita la presión de tener que organizarse el tema de su, la creación de contenido y pues Ya lo que va a ves. hacer. Rollo, porque es, le dicen, ¿vas a Solo estar en gana ahí esta el serie? streamer. Pero rollo, ¿vas a estar en esa serie? Y dices, sí. Entonces tú ya sabes que durante 3 semanas del mes de marzo vas a estar en X sitios. Luego sabes que va a haber otra serie en el siguiente mes y dices, vale, pues el siguiente mes también lo voy a tener cubierto porque sé que voy a estar en una serie, entonces ya sé de qué voy a hacer, ¿sabes? No es rollo que te Ya. tienes que plantear en plan, fua, si estoy haciendo mucho LOL, debería hacer otras cosas, o rollo, cuando me voy de LOL no me ve nadie, ¿sabes? Esas preocupaciones es como te las quitas Ya. un poco encima. Y la parte de que te he dicho de que, obviamente, para el espectador puede ser muchas series y como muy ya cansa, pero yo qué sé, a mí me imagino que me invitan a una puta serie del Minecraft y yo me lo pasaría de puta madre, y luego me Sí, invitan a una de sí. GTA y también me lo pasaría de puta madre, pero al final es. Ya. Cuando juegas tú es diferente, a ver. Ya. Pero luego está el caso de Illojuan. Se apunta a las series, pero no continuamente. Por ejemplo, a lo de los zombies, no sé, proyecto, no sé qué, dijo que no. ¿Sabes? Porque Sí. le satura. Y yo creo que si fuese streamer, me pasaría algo parecido. Iría a según qué series, hombre, te invitan a Karmaland y demás, pues vas a aceptar. Pero esto de la semana que viene, otra, y a la otra. Porque ahora se ha apuntado con el Andrés al Project Zomboid, que es una serie que van a hacer, creo que es de Silithur o algo así. Claro. Continuamente estar en. Yo sé, yo sería un poco del pensamiento de Johan. De continuamente, serie, 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 no. No diría que sí a todo. Pero claro, es que la esencia de Johan es que haga lo que haga, va a seguir teniendo la misma audiencia. Participe o no en una serie. A mí, si fuese streamer, molaría ser. Me molaría ser como el Johan. Okay. En plan, juego al Harry Potter 1 cuando todo el mundo está jugando al Hogwarts Legacy. Y tiene 80.000 viewers. Haciendo lo que le da la gana, jugándolo al Torrente, al Larry. Ese juego es legendario. No sabes, no sé si sabes cuál es. El Larry. Me suena, Era de la Play 2, pero era por un juego nombre. que eras un tío como en una residencia de estudiantes o algo así, universitario, A ver, pero voy a e iba de buscar. ligar. Iba de ligar. Ah, vale, sí. Tú, eras tremendo, tú, ese juego. Es tremendo. El Mangel Rogel tiene la serie en YouTube pasándoselo. Sí, ya sé Muy cuál buen es, juego. sí. Sí. Ese era el tema, ¿no, Rox? Sí. Era esto, básicamente, qué ¿Y serie el pelo qué ha crearías. dicho? Puf, es que ha puesto mejor canción de la historia. Es que ni puta idea, tío. Buf, es que No eso es súper sabría, general, tío. claro, no sabría cuál decirte.
Mejor canción de la historia. Es que no, yo no podría decir cuál es la mejor canción de la historia. Ya, yo tampoco, porque no considero que haya una. No, yo tampoco. Y es que Simplemente ni con hay. artistas. No, simplemente hay Es el que muchas más y. te gusta, pero. Y también va por momentos. Sí. Rollo, a lo mejor en un momento una canción consideras que es la mejor de la historia, pero luego a lo mejor hay unos meses durante el año que dices que no me apetece ni escucharla. Y luego vuelven a pasar unos meses y dices, Claro. me la vuelvo a poner en bucle, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. como muy complicado determinar Ya. eso. Ah, Entonces, bueno. di. Di. No, que yo No, porque yo te iba a iba a decir cambiar de que. tema. No, te iba a decir que si tienes algún tema, porque yo, como Bueno, tema, pero es que ya los tengo todos yo me hechos ya. es que me acuerdo el tema de las manías y demás, Sí. que he dicho que no he tenido o demás, es mentira, porque quizá no era superstición al 100%, pero yo de pequeño, ¿vale? Cuando llevaba pañal, estamos hablando, ¿vale? ¿Usted te No sé acuerda? hasta qué. Sí. Joder. Sí, me acuerdo. Y sobre todo porque me ha recordado a mi madre y demás. Yo tenía una manía, es decir, cuando llevas pañal, pues cagas y meas en el pañal, ¿no? Pues yo tenía la manía de cuando me entraba un apretón, yo me tenía que cagar, sí o sí. Tú sabes cómo es mi habitación, ¿no? Donde tengo el armario. Sí. Pues la esquina que forma el armario con la pared, donde tengo las banderas. Sí. ¿Vale? Pues yo me tenía que poner en la esquina de esa puerta a cagar, sí o sí. Si no, no podía cagar. Es decir, yo estaba en el sofá, me entraba un apretón, ya te digo, llevaba pañal y demás, que Sí. podía hacérmelo ahí, encima del sofá. Pero no, yo me iba corriendo, pero a sprint, a esa esquina y cagaba en esa esquina. Sí o sí. Es que te imagino, tío, tu puto No, cabezón no. corriendo para Sí, allá. sí. Y encima, en verano, que solo llevaba el pañal, ¿sabes? Solo llevaba el pañal. Yo me iba corriendo y me acuerdo a la esquina esa del armario y cagaba ahí. Claro, Yo tenía que cagar ahí. ahí tu madre ya dice, hostia, se va a cagar el niño. Sí, ya te digo, yo estaba en la cocina, en cualquier parte de la casa, yo iba corriendo a esa esquina a ¿Y cagar. tú te acuerdas de eso? Sí, yo me acuerdo de estar en la esquina cagando La puta y de correr cabrón. pitando. Al igual Y yo me encima, acuerdo de algo de esa sí. época, tío. O sea. Y encima con mi cabeza, que ya sabes cómo Sí. era una imagen graciosa. Y encima con solo Es iba en que. sandalias y en pañal, ya está. Yo te imagino. A ver Pero en cómo. ese A ver si momento lo de puedo hacer. cagar, ¿o cómo? ¿Sabes? Lo del grupo de música que se llama Jakarta. No. Que son como. Como unos Pero puedo niños. buscarlo. Yakarta. Sí, que. Cuando íbamos a primaria eran. Rollo por quinto, sexto eran muy famosos. Yakarta. Sí. Se llama Yakarta el grupo. Sí. Tú pon Jakarta Music. Jakarta En Music. Google, sí, tú ponlo. Pero no me sale, me sale requetoneo por aquí. No, que te sale una canción del 2008 que es Superstar. Jakarta. Pero a ver, sigue contando la. Nana, es que te imaginaba como estos muñecos, ¿sabes? A ver si he visto la intro. Pues te A imagino en plan rollo, no con estas pintas, pero Sí, sabes, con no el veía. cabezón No, no, sí, era y eso. el pañal, tío. Sí, pues solo con el pañal y unas sandalias y yo tenía que cagar sí o sí. Y luego, Tremendo. también otra manía que tenía, Claro, pero eso ya no de son un poco supersticiones, más. eso son manías directamente. Sí, era manía, era Que manía. va relacionado, pero supersticiones cuando lo haces sí o sí. Sí, No porque si porque no, tengas la vas a tener manía de mala hacerlo, suerte. sino. Sí, exacto. Porque crees que va a Ya, pasar ya, algo ya. negativo. Ahí es porque te gusta, Sí. tenías la manía de yo me cago aquí y siempre me cago aquí y me gusta cagar Sí, aquí. es que tenía que cagar sí o sí ahí. Y luego, ya de más mayor, otra manía. No sé cuántos años tenía, pero yo, cuando me acostaba, yo siempre me tenía que tapar, ¿vale? Sea verano, invierno, siempre me tenía que tapar. Pero yo lo que hacía en esa época, es que no sé a partir de cuándo lo dejé de hacer, pero yo, sea la estación del año, que sea frío o calor, yo siempre me tenía que hacer una cueva. ¿Vale? Es decir, yo cogía la sábana o el edredón, es decir, me tumbaba de lado y me pasaba la sábana o el edredón
lo pillaba con mi cabeza contra la almohada, ¿sabes? Sí. Y había como una pequeña ventana para respirar y sacar la nariz. Sí, a ver, eso yo también lo hacía, ¿eh? Pero yo era porque tenía miedo. En plan, yo sí, no sé si estaba es que yo protegido. Creo que era miedo. Pero siempre hacía eso. Pero siempre. Sí que solo sacabas la nariz. Solo para, sacaba para, la nariz. Para el aire fresquito. Sí. Exactamente. Bueno, para respirar, porque si no me pudro ahí. Exactamente. Pero era una manía que siempre, siempre lo tenía que hacer. Cada noche y me cocía, ¿eh? En verano me cocía. Yo manía actual, rollo... sí que tengo de que sí o sí antes de ir a dormir tengo que beber un vaso de agua y mear. Si no es como ah, bueno, que... pero eso es pero necesidad, si ¿no? No, no, si no es como... Aunque no tenga sed o no de esto, es como voy a estar incómodo. Ya, pero yo también lo hago. Yo también tiendo a beber agua. O sea, puedo estar, rollo, imagínate, me acuesto ya en la cama porque estoy cansado de estar aquí en el setup y digo, me voy a ver el stream de Lander tumbado en la cama con el móvil. Y ya tapado Pero y que ya si todo chill. sienta bien. Pero imagínate, estás ya todo chill, pero ya casi dormido y tal. Pues sí o sí me tengo que levantar porque no me he bebido el Ah, vaso de bueno. agua ni he meado. Yo a ese nivel no. No, o sea, yo te digo ese nivel de que sí o sí, sea como sea las circunstancias, tengo que hacerlo. Porque si no es como... Ya, pero es que... Mentalmente estoy diciendo, buah. ¿Y si tengo sed? Ya. O en verdad tengo un poco de sed, ¿no? O me estoy meando un poco, ¿no? Y es como... No, hombre, yo Es meo como... si me estoy meando. Vas pensando y tú dices, va, no me voy a levantar. Pero vas pensando y dices, buah, es que creo que me estoy meando un poco. Y si meo ahora, luego me ahorro lo de tener que levantarme más tarde. Ya. Cosa así. Básicamente la manía. Bueno, yo de actual, no tan actual porque ya pues no se estudia y demás, pero si estuviese estudiando la seguiría haciendo y es, yo siempre diferenciaba los exámenes, ¿vale? O exámenes, cuando tienes que prepararte una presentación o lo que sea, yo siempre lo diferenciaba entre exámenes teóricos más de memorizar y prácticos, de son más numéricos, ¿vale? Luego había asignaturas que eran mezcla, pero bueno, supongamos que la mezcla no existe y es teórico o práctico, ¿vale? Sí. Digamos que en los exámenes prácticos, claro, pues eran numéricos, tienes que resolver un problema o una operación o lo que sea, pues los hacías sentados, ¿vale? Pero los teóricos te tienes que estudiar tres temas de historia, Sí. ¿vale? Yo estudiaba sí o sí paseándome por la casa. Me tenía que mover siempre por toda la casa con los apuntes en la mano y pues estudiando, repitiéndolo continuamente, memorizando lo que sea. Digamos que sí o sí me tenía que mover, sí o sí tenía que andar. Hostias. No podía estar sentado en una silla como si estuviese en clase estudiando. No, no puedo. No podía. Es una manía. Siento que si estoy sentado estudiando algo de historia de España, por ejemplo, no me concentro bien. Tengo que levantarme y empezar a dar paseos. Y claro, en época de finales, que tienes pues grandes cantidades de temario, yo acababa el día destrozado de andar, pero reventadísimo que me dolían los pies. Porque yo me tiraba desde, yo qué sé, Y yo en el yo empezaba a slider. las 10 hasta las 12 o así de la noche, incluso más, parando Dios. para comer y demás. Pero sí o sí tenía que andar. Y acababa reventado de los pies. No es broma, ¿eh? Yo no Muy llegaba a reventado. eso, ¿eh? Pues es que no podías, o sea, sí, seguramente si me pongo y me sentaba y me centraba, pues sí, claro. Pero era como que me resultaba más fácil levantarme y empezar a estudiar algo más de memorizar. Y eso es algo que si a día de hoy estuviese estudiando, lo seguiría haciendo. Yo tenía que copiar Necesitaba moverme. en la uni. Lo único que tenía que hacer era copiar los. O sea, como pasar a limpio los apuntes. Resumen, sí. O copiar directamente los apuntes de otro y hacer resumen, ¿sabes? Pero sí o sí escribirlo. Y era, a la que Ya. le escribías ya era como. Ya la base ya la tiene. O ya la tenía. Ya. Y rollo, solo luego tenía como que repetirlo, pero sentado chill, ¿sabes? En plan. Luego. O sea, era siempre pasarlos a limpio. Una vez pasados a limpio. Era como hacer otro resumen, Leerlo. pero en vez de reescribir, subrayado. Y ahí ya quitabas Sí. información. Sí. Después de subrayar, era volver a leértelo otra vez y rollo.
o hacer un círculo en X palabra, o escribir una aclaración, tal. Entonces, era como cada paso que daba, quitaba información irrelevante y me quedaba con Para lo estudiar primordial. menos. No, pero es simplemente porque se me quedaba así. Será la manera más Ah. fácil de estudiar. O sea, obviamente, era si yo me leo una frase y de esa frase lo más importante es blanco y azul, pues lo que yo quiero saber es blanco y azul, porque si sé blanco y azul, luego yo automáticamente ya te sé dar una explicación alrededor de lo de Ya. blanco y azul. No tiene que ser exactamente. Eso de memorizarse como un loro todo Ya. y luego de esto no, era más simplemente Entender. voy acotando hasta que tenga las dos palabras claves de ese concepto, época o lo que sea. Por ejemplo, en una época histórica, pues pasan estos dos conceptos. A partir de ahí, yo con esas dos palabras ya te lo puedo explicar lo que pasó. Es que es curioso porque cada persona tiene sus como pautas para estudiar Ya, mucha y son gente. súper distintas. Mucha gente hace como de profe. Sí, Rollo, yo me acuerdo que había habla en gente alto. de la clase, yo alguna vez creo que lo había hecho, rollo poner en mi cama todos los peluches que tenía y decirle, venga, vamos a empezar el temario. Tenemos Ya. aquí, yo qué sé, tocaba, yo qué sé, medio, cualquier mierda. Y ya está. Pero tú lo repetías en alto, puede ser. No. Me refiero, ¿no? Pues a mí me suena de estar en clase lo típico, instantes antes de un examen, y como siempre estábamos A ver, juntos en las mesas, pero a mí me ahí. suena que tú como que estudiabas en voz alta y yo te decía, cállate, Pero ahí porque era. no podía, Pero en esos no momentos podía concentrarme. eran cuando ibas al examen al límite, ¿sabes? Ya, pero yo me Entonces, acuerdo de decirte ahí. alguna vez que te callaras. Sí, pero porque ahí era con la presión de no he estudiado una puta mierda. Voy a suspender. He estado todo el día anterior jugando al Slider.io y quiero aprobar. Entonces es como. Te repites 50.000 veces el concepto en voz alta para que se te quede. No, porque no te da. No has hecho todo el proceso que te he explicado antes de paso al limpio, después de pasar al limpio, subrayo, después de subrayar, hago Ya. círculos y después de hacer círculos tomo notas al el borde de la página, ¿sabes? Que yo, si Ya. miras algunos apuntes de mi uni, es lo del el margen blanco típico. Sí. Es como todo. Se ve todo escrito en horizontal. Sí, Todo claro. escrito, porque son apuntes de los apuntes, después de subrayar y después de hacer círculos a las palabras más importantes. A todo Claro, esto, el señor Mark no estudiaba mucho, ¿eh? entonces, por eso, en el proceso de que decías eso, de que lo repetía en voz alta, era porque directamente estaba ya como, en plan, que ya en mi cabeza era como Es su la freidera. sirena roja Ya. de caos. En mi cabeza era caos, puro caos dentro. Pero era cada examen eso, casi siempre, vamos. Claro, pero por eso lo repetía en voz alta, porque era rollo. Si no se me queda este concepto, mamé. Ya, pero es que yo cambié, por ejemplo, yo siempre he sido de resúmenes. Bueno, no sé si te acuerdas, que yo siempre los solía llevar a clase siempre. Sí. Yo me hacía resúmenes, pero. Y lo mantuve hasta tercero de carrera antes de los finales de enero. Yo siempre era del típico de hacerme un resumen. Lo que pasa es que hacer el resumen me quitaba mucho tiempo y no estudiaba, no se me quedaba lo. Sentía que perdía mucho más el tiempo de lo que aprendía. Y en tercero de carrera, antes de los finales de enero, me di cuenta que si me hacía un resumen, no me daba tiempo a llegar al examen con eso estudiado. Y aprendí a estudiar a través del PowerPoint directamente, mirándolo desde el móvil, de mis apuntes en sucio. Y con apuntes que yo buscaba en internet y me hacía como un resumen dentro de mi cabeza, no escrito, ¿eh? Me hacía como un resumen dentro de mi cabeza que me lo repetía continuamente. Bueno, chat. Y así conseguí llegar a los finales de enero, porque es que si no, no me daba tiempo. Y en cuarto, pues funcioné así. Digo, no me voy a hacer más resumen porque no, es que pierdo tiempo. Y cambié y empecé a estudiar directamente los apuntes en sucio. De información aparte del móvil y del PowerPoint o lo que sea. Súper distinto y me Tremendo. funcionó. Ya Pero ves. eso ro me rompió los esquemas que flipas. A ver, Dios Es que, que es como, curioso. Dios que me organizaba ya. O sea, ya te estoy hablando de la carrera, obviamente, la de eso no hacía ni el huevo. Pero la carrera era rollo. En semana de exámenes, tengo este primer examen este día, tengo este examen en este, y era como yo me organizaba y digo, vale, sé que tengo X días o X horas para prepararme para este. Entonces, yo ahí
me daba tiempo de sobra hacerme lo del resumen, el subrayar, etc. Pero es que perdías, pero es que Pero tenía el a ti tiempo, te rentaba sí, porque tenía, hacerte un resumen. sí, porque tenía el tiempo justo y necesario Pero para se te poder. quedaba, pero no sientes que se te quedaba una parte muy pequeña de lo que destinaste en total de tiempo. Porque es que para mí, yo siempre me hacía los resúmenes y resumenacos larguísimos. Pero es que sentía que no, que luego me lo tenía que volver a No, leer como si no hubiese hecho un resumen. pero es que yo el resumen no era resumen, era como lo mismo escrito, ¿sabes? Era, ¿tienes los apuntes? En sucio y los pasas a limpio, tal Sí, cual. exactamente. Yo no. El resumen, como para decirlo, si el resumen sea, lo hacía luego subrayando. Porque ahí es cuando eliminas o frases o palabras o lo que sea. Sí, vamos, que estoy basado en exámenes un poco freestyle. Es decir, No, no, yo iba full según lo que preparado. tengo y me he quedado de lo subrayado, después lo redacto con un poco de paja de relleno, A ver, sí, poniendo las ideas que me he estudiado. claro, obviamente ponía paja punta de pala, chaval. Yo no, yo es que cuando me hacía los resúmenes, si yo, como me había hecho un. Re como si. Yo me respondía a la pregunta directamente en el resumen. Y como me la había estudiado, pues la ponía tal cual. Ah, yo no. Pero luego lo cambié en Pero tercero. no iba con la sensación de vas como a ciegas. O sea, yo iba con la sensación de en plan, te voy a poder responder cualquier pregunta porque me sé todo el tema, ¿sabes? O sea, no me lo sé Ya. tal cual, pero sé que responderte. Rollo, ¿por qué pasó Sí. X? Pues sé por qué pasó X. Pero lo sé porque sé que hay estas fechas clave, estos personajes clave y este concepto como general. Luego te meto paja en cada frase, pero para meter relleno y para que sea más larga, ¿sabes? Porque eran típicos exámenes de que te dan hojas en blanco y tú pones Ya. uno y a partir de ahí, pum, parrafote, ¿sabes? Entonces a lo Ya. mejor te rellenaba una puta página entera, que era la respuesta 1, que en la ESO hubiese sido 5 líneas, ¿sabes? Soy en la ESO y bachillerato. Y hubiese sido 5 líneas o 5 líneas mal, en plan de full patillada entera. O Sí. full en plan como loro, de en plan, es esto tal cual y de memoria te lo pongo tal cual. Ya. Y como mucho, si veo que no tenía tiempo para prepararme un examen en la carrera, ¿No en vez de pasarlo a estudiabas? limpio, no, no, siempre estuve. En vez de pasarlo a limpio, era directamente subrayar de lo que ya tenía. Pero digo pasar a limpio Sí. en el sentido de que muchas veces yo nunca tomaba apuntes propios. O sea, yo Ya tenía ves. apuntes de otra gente. Entonces, yo rollo, eso yo me lo imprimía Claro, es que porque siempre me lo imprimía y yo lo eso hacía a es un mano. hándicap. Porque si los apuntes en sucio los has tomado tú, tienes una base. Si lo ha tomado otra persona, pues al Claro, menos te los tienes que leer una vez. pues por eso mi base era escribirlos yo directamente lo que había impreso de otro. Ya, Y por eso bueno. o sea, lo escribes tal cual, Ya, pero porque te era. estás como memorizando eso. Pero no dejas de haber perdido tiempo, porque Y en su momento en clase no tomabas los pues apuntes. por eso, si no tenía tiempo, directamente subrayaba lo que ya me había impreso y luego ya en los bordes pues ya escribía y tomaba mis propias notas. Pero sí o sí, o Sí, sea, es me mi fue bien. esencia rocks. Era rollo, si tenía tiempo, hacía lo otro más largo, que si es largo y te ocupa tus días, pero si no, pues directamente subrayo y hasta lo otro y así me ahorro lo de tener que reescribirlo todo. Ya. Tengo más, ¿eh? Ah, Porque estoy pues. abriendo el bloc de notas Pues ve y tengo sacando. muchísimas cosas. Pues saca, Pero, porque yo no. claro, aquí tengo que plantearlo. Porque yo sé cuál es tu respuesta. ¿Vale? Antes de plantearla, ya sé cuál es tu respuesta. Y es, hay unas necesidades fisiológicas del ser humano, ¿vale? Vale. Las más típicas, comer, respirar y demás. Comer incluye beber agua, ¿vale? Dormir, reproducirse y demás. Ajá. ¿Vale? Tú, de las necesidades fisiológicas del ser humano para vivir, ¿tú cuál pondrías en el top 1? Y en el top 2 y en el top 3. Un top 3. De necesidades fisiológicas del ser humano para vivir. Ya lo sabes. Ya, pero dilo, hombre. Mira, incluso Porque yo no estoy nada de acuerdo. va a estar en. Va Porque a aquí la estar. cuestión está entre dos. Sí, o sea, el gran dilema que tiene todo el mundo es qué prefieres, dormir o comer. Sí.
Vale. Todo es Porque yo que. no estoy... No, pero responde, tú responde. Y luego ya se entra en debate. Yo, top 1, dormir. Y luego comer, ¿no? Y luego Sí. todo lo demás. No por. O sea, y es simplemente por lo que es, y es que yo me puedo ir a dormir teniendo hambre. O sea, rollo, imagínate, tengo la misma Sí. necesidad a la vez, rollo. Tengo las mismas ganas de dormir que de comer, rollo. Me estoy muriendo de hambre y a la vez me estoy muriendo de puto sueño. Es como, Uf, eso ya es un caso extremo, yo ¿eh? priorizo irme a dormir que comer. Porque rollo, si tengo mucho sueño, tengo ganas de dormir y estoy cansado, es como, Pero es que yo creo que si no, llegas al no me punto de tener apetece mucha comer. hambre, no puedes dormir. Si tienes mucha hambre, no puedes dormir. Si tengo Yo mucha creo, hambre. porque no te has visto en esa. No Sí te que has me he visto visto, sí nunca en que me he esas. visto. No, Rollo, vale. si. No, Mucha te lo hambre estoy estamos hablando explicando. que estás hambriento. Te lo estoy. Vale, pero imagínate que te ruge la panza, tío. O sea, yo te estoy hablando de ese nivel, ¿no? Obviamente de que me estoy muriendo de verdad de hambre. Sino me. De que me está rugiendo la panza, la tripa. De rollo, tengo hambre. Yo si no tengo sueño, me levanto de la cama y como. Pero si tengo sueño, no me levanto aunque la tripa me esté sonando porque tengo hambre. Vale, pero entonces te gusta más dormir que comer. Sí. ¿Es más placentero dormir que comer? Sí. No. Para mí sí. Es que es imp no, Mark, es Para mí sí. imposible. Para mí sí. Es imp O sea, tu argumentación es esa, que tú te podrías ir a la cama con mucha hambre. Sí. Y también que estoy más a gusto. No, porque Marc, Sí. es que, por ejemplo, Estoy más tranquilito, para mí rollo, en mi dormir está camita. sobrevalorado. No, en mi camita, con mi edredón, calentito, ¿sabes? Ahí todo chill. Sí, Qué vale, rollo, pero yo vengo a explicar por qué no estoy de en esa acuerdo. sensación de que tú te das cuenta, ¿eh? No te estoy hablando de full dormido, que no te das cuenta de Ah. nada. Yo te estoy hablando de sensaciones, rollo, Y pre y por eso post. no es mejor. Pero yo por sensaciones pre y post son mejores que comer. No. Para mí sí. No. Para mí la sensación de estar en la Porque cama antes de ir a sobar, de estar ahí todo tranquilito, ya que estás ya con los ojos ya casi cerrados, de que ya estás casi, ¿sabes? A no, punto porque de... estás en trance. En ese momento no estás ni consciente casi. En ese momento no eres Claro, ni pero consciente. casi, algo sí que estás consciente. No, pero no sientes. O en el momento justo de que estás como que ya te vas despertando, o que estás soñando, pero que ya sabes de No, que por eso no te estoy de vas a... acuerdo. Pues sí, Por eso no yo hay estoy. momentos que al día, o sea, que ya por la mañana, yo ya sé que estoy a punto de despertarme, pero no estoy despierto, estoy soñando, pero yo sé que dentro de nada me voy a despertar. Entonces, esa, para mí, en ese momento que encima estoy a gustísimo, es mejor que comer. Pero no es mejor que comer. Para mí sí. M comer es mucho más placentero, aparte porque hay muchísimas se más sensaciones que puedes vivir comiendo que durmiendo, porque dormir es dormir. Comer hay muchísima más variedad. No, pero tú durmiendo ¿Sabes? puedes experimentar también muchas sensaciones diferentes. No, es Sí. soñar como mucho y no sueñas cada día. No solo soñar. O sea, hay diferentes tipos de sábanas, diferentes tipos Mark, de no. pijamas, ¿Qué diferentes no? tipos de ¿Qué estaciones, no? diferente tipo de temperatura. Hay muchos factores que Mark, influyen en el sueño sí. y en el No, dormir. pero sí, y tú te das cuenta y te das cuenta, vale, en el edredón hay 25 grados exactos. Tú no piensas en la temperatura que hace Yo debajo no. de las O sea, la sábanas. temperatura no, pero yo me puedo dar cuenta de decir, hoy justo, hoy la sábana la noto como mejor, tío, más placentera. Sí, pero Te lo juro, igualmente, tú o cambias las rollo sábanas decir, estas una sábanas vez. son peores que otras sábanas. Es decir, yo con otras sábanas me siento más a gusto. Y con estas Claro. sábanas tengo X sensaciones. Pues sí que las tienes, sí que las tengo. Entonces, para mí es Pero mejor dormir. tú. No, Yo porque prefiero tú dormir. No, no, o sea, cambias pero. las sábanas. Tío, me hace gracia porque yo te planteo unos temas en plan que no puedo compartir tu opinión y es tu opinión, vale, pues yo tengo la mía. Pero yo te digo mi opinión en tema que planteas tú y si no es la misma que la tuya dices no, no. O sea, Porque es cualquier que lo cosa que creo te que. diga, Ob... cualquier No, cosa porque que lo te creo diga que. dices Ob... no. No, pero porque creo, objetivamente, de verdad lo digo, que comer es mucho mejor que dormir. De Bueno, verdad. pues Porque yo tú que dices eso de las subjetivamente, pero es sábanas, que yo te estoy hablando tú cambias las subjetivamente. sábanas y la sensación de estar a gusto con las sábanas nuevas es la primera noche, la segunda como mucho.
a la tercera no vas a cambiar las sábanas porque no. Las has cambiado hace 2 días y no es la misma sensación porque ya no son nuevas. Sí, puede pero que no sea la, puede que no sea la sábana nueva, pero si justo la sensación me acabo de comer, si justo me acabo de duchar, es... las sábanas, aunque no sean nuevas puestas, va a ser buenísima la sensación. Simplemente porque yo estoy recién duchado. No es lo mismo que duchado. Comer. La sensación de comer es mucha más variada y placentera que dormir. Porque dormir sí que tiene... Mira, ¿cuál es tu comida favorita? No sabría. Yo, pues dime, no, dime, yo no tengo comida favorita. Pues dime algo que te encante comer y que digas, buah, esto me lo metería ahora mismo por el puto culo. Yo qué sé, algo con curry. Vale, pues algo así rico es peor sí, que un día de veranito que te entra una brisa fresquita. No te digo verano de calor jodienda, sino... verano, una brisa fresquita, tú en tu puta cama despelotado encima de las putas sábanas, recién duchadito. Esa sensación mejora a cualquier comida top que te guste. No. Sí. No, no mejora. Sí, sí es mejor. No mejora porque... para mí es mejor. No, porque estamos hablando de dormir. O de invierno. De dormir, no estar tumbado en la cama. Estamos hablando de dormir. Bueno, y la... que sí, dormir lleva ¿vale? un proceso de tumbarte, estar ¿vale? consciente, luego coger sueño, pero sobarte ¿vale? y despertarte. Vale, pues yo prefiero todo eso a comer. Vale, pero porque yo además, creo porque además, que no es así. Porque además tienen repercusiones. O sea, yo puedo comer una comida que sea realmente súper deliciosa y que me encante, y luego sentirme pesado, sentirme mal, de decir, es que encima voy a dormir mal esta noche porque pero me siento... pero eso porque tú te estás poniendo en lo peor de dormir. O sea, de comer. No, ¿por pero qué es que... vas a comer hasta reventarte? Pero es que... y luego irte a no, dormir. No, pero es que te lo estoy... claro, pero porque yo, si disfruto comer y para mí es mejor comer, yo algo que me encanta, me comería, por ejemplo, las gyozas, yo me comería 50.000 no, gyozas. Pero yo no, eso es ansia, Mark. Eso es otra, eso es otro tema aparte. Pero, no, pero si yo te estoy comparando, es mejor dormir que comer. Yo como, aunque sea yo... algo que me gusta mucho, no hasta reventarme. Bueno, pues yo dormir, la sensación de irme a dormir y estar todo tranquilito, dormir mis horitas y tal, pero y luego es me muy levanto, breve. Luego me... no, no Eso es a muy lo que breve, voy. luego yo Mi me levanto, motivo es... luego yo me levanto por eso digo y que estoy objetivamente... deluxe. por eso digo que objetivamente es mejor comer que dormir, porque dormir, el placer ese de tener sueño y tumbarte y coger el sueño es muy breve. Es muy breve, porque una vez te duermes, No. no eres consciente. No, porque no eres para consciente, mí, incluso... pero para mí el proceso de dormir tiene muchas más cosas que no solo el momento breve no, antes de porque, que te duermes. No, porque estar en la cama viendo Under en el móvil, eso no es dormir. Para mí ya forma parte de mi rutina de Pues dormir. Eso no es dormir. Para eso mí, no es dormir. No, para mí entra en la... es como la rutina es de... rutina, sí, pero no. Pero es como dormir... es como el pre del dormir. Igual que el pre de la comida, te puedes beber una cervecita y unas olivitas, no, unas pero para mí eso no es patatitas. comer. Ah, o sea, si tú te tomas el vermut, eso tomarme no es una comer. Cerveza antes de comer, para mí no es comer. Yo me refiero al acto de comer. Comerte un puto plato sólido, ¿sabes? Pero, ¿y si te comes unas Estar patatitas, comiendo. y si te comes unas patatitas antes de comer, eso no es comer? Sí, unas patatas estás comiendo, sí. Pues ya está, lo mismo para mí dormir, visualizar un stream en la cama, tumbado, tapadito, ya, pero por eso digo que comer pero es con la mucho más amplio sensación, que ya es dormir. que estoy incluso con los ojos cerrados, ya es que puedo que hasta llega un punto en que ni escucho el stream, pero lo tengo ahí. Y yo sé que Vale, todavía no pero... estoy dormido al 100%, sino que me estoy durmiendo. Para mí eso es mejor que comer. Pero no eres consciente como lo eres comiendo. Por eso digo que comer es mucho más amplio que las sensaciones que experimentas Bueno, durmiendo. y comer para mí... porque comer puede ir desde comerte unas patatas que tardas 5 minutos a irte con tus amigos a comer y estás una hora o más comiendo. Claro. Es un placer mucho más duradero que dormir, porque dormir es placentero solo cuando... O puede joderme también. No puede joderme. Sí puede Mark. joderme, porque te quita tiempo también. Entonces, imagínate, yo estoy ansioso... Pero no, imagínate, ¿cómo que te no, no, quita tiempo imagínate, comer? yo estoy ansioso por jugar una puta ranked en el LoL, ¿vale? En mis Mark, épocas no. de... no, no, Pero Mark, no, 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 si no, no no, no, comes, te mueres. No, obviamente, y si no duermes también. O sea, no, ¿sabes? Pues ya está. No, o sea, tú imagínate. Porque yo no me estoy poniendo en esos planes vengo de dormir. Vengo del gym. Tengo que comer. Pero yo no, no me apetece comer. Yo lo que quiero es ponerme a jugar. Ya me quita tiempo, tío. Es en plan, ahora tengo que comer, tío. Pero que eso eso me va a ocupar ser un tiempo, poco gilipollas, tal. Mark. No, o rollo. Eso de ser... No, o ¿cómo? rollo, Tú no, llegas a o casa, rollo. comes y luego ya si eso No, juegas. o rollo. No, ¿Cómo que no, te o quita rollo. No tiempo? involucra nada de jugar, pero imagínate que tienes que encima comer.
solo, que no, no, o sea, no, no comes con nadie, que no puedes ni platicar ni nada, ¿y qué tienes que más da? Comer. Estás comiendo. Pero imagínate, tienes yo qué sé, el móvil sin batería, no puedes distraerte de una manera, no puedes ver Mata, ninguna ¿por qué serie te ni pones en nada? el peor Entonces, caso siempre? Y que no tiene por qué ser pero no es el peor, peor porque caso, te digo comer sin móvil puede ser igual de bueno que comer pero con. porque te digo que comer no es siempre lo mismo y no siempre es placentero, muchas veces no es placentero. Sí En que es cambio, placentero. dormir por mayoría sí, o sea, a no ser que tengas una puta ¿Sabes cuándo no es pesadilla. placentero? Cuando estás comiendo algo que no te gusta. Por ejemplo. Pero como normalmente, por lo general, nadie come algo que no le gusta, porque no es lo normal, Pues no es lo normal. lo mismo con dormir, como normalmente no Pero tienes no, porque yo no me pesadillas, estoy o poniendo en el normalmente la peor mayoría de caso de gente no tiene dormir. pesadillas, pues ya está, yo me Claro, pongo porque lo entonces. mejor de dormir. Y entonces para mí lo mejor de Pero es que no, dormir yo me estoy supera diciendo a al mismo comer. acto singular. No, porque entonces yo te digo, joder, y dormir con 80 cubatas encima es asqueroso. Claro, te estás poniendo lo peor de comer, pues yo me pongo lo peor de Hombre, dormir, pero yo no voy pero a es que es. eso. Bueno, es lo mismo, te metes Me 50.000 refiero cubatas y tal igual comes. al acto normal de comer y dormir. No me voy a dormir con con 20 platos de arroz encima o me voy a dormir con 80 cubatas encima, que es Pues asqueroso. Me refiero al acto te normal, digo lo condiciones mismo, pues normales. te lo digo lo mismo y me mantengo firme. Sí, pero Prefiero yo. dormir. Claro, pero claro, eso ya es tu gusto. Pero Sí. yo creo que objetivamente no es así. Porque yo creo que el dormir solo es placentero cuando tú te tumbas, estás cansado, esa sensación antes de llegar a no ser consciente, una vez estás dormido. Esa pequeña fase, hasta que pillas el sueño, que eres consciente más o menos, luego estás como en trance, que ya no eres del todo consciente, y luego ya te duermes. Cuando estás durmiendo, obviamente es necesidad básica del ser humano, pero no eres consciente del todo. No, bueno, no eres consciente, vamos. Es como si no existieras, vamos, no te das cuenta que estás dormido. Incluso yo diría que una de las cosas que peor tiene el dormir es el despertarse. Porque tú te quieres morir, Mark, y por mucho que a ti te guste dormir, la sensación de despertarse es asquerosa siempre. No siempre. Es asquerosa, Mark. No, hay veces que es rollo cuando te dejas los 15 minutitos, 20 minutitos, media horita ahí en la Pero cama, es asquerosa, Mark. que no te mueves, que estás ahí inmóvil, pero que estás todo chill. Pero es Eso es de las asquerosa. mejor, no, eso es de las mejores sensaciones de Es la vida. asquerosa porque sabes que después vas a tener que ir a clase y encima, me refiero, cuando ya te A has ver, pero es que levantado de la ya me cama, estás poniendo lo peor, cabrón. O sea, me estás haciendo no lo es lo mismo. peor porque Sí, es porque lo normal me has en el dicho, te ser levantas para humano. ir a clase. Imagínate que no te tienes No, que en levantar, clase o cualquier pero cosa. imagínate que te tienes que levantar y no tienes que hacer absolutamente nada. Y te estás ahí tus 10 Vale, un minutitos sábado mismo. y te estás ahí Un tus 10 sábado mismo. minutitos ahí en la cama, todo chill, que ya te has levantado porque te ha sonado la alarma o porque te han entrado los primeros rayos de luz o por X o por Y. Pues te levantas inconscientemente, te desvelas, ¿sabes? Y ahí en ese momento estás todo chill, cabrón, no estás Pero jodido, para mí no, ni es Mark, una porque mierda. puede nos ponemos en el mejor caso. Un sábado no tienes nada que hacer, ni que estudiar, ni trabajas, ni nada. Tienes fiesta todo el día. Tú te despiertas y en ese momento ya es una sensación como incómoda. Para mí Como no. Es que ves, sí, es porque eso, porque tú, o sea, porque tú lo luego te visualizas, levantas porque tú de lo la cama. No, visualizas no, te como has algo levantado ya. incómodo, tío. Yo no. Pero me refiero, luego te levantas de la cama. Me Sí. refiero que estás de pie ya. Sí. Esa sensación de tener los ojos como dormidos, ¿sabes? Que te tienes que lavar la cara. Pero no me refiero que te tienes, sino la sensación esa de que no puedes abrir bien los ojos. Es sí una sensación incómoda. Claro, pero porque Y tú que pasa cada subjetivo, porque día, tú sub. sea lo que sea que tengas que hacer después. Pues que a Esa es una mí. sensación que siempre pasa. Pues que a mí no me pasa. Mal, ¿cómo que no? Te tienes que lavar la No. cara. Sí. Pero te Pues ya estoy está. diciendo. La O sensación sea, esa de la no poder sensación abrir esa de no los poder ojos abrir porque los estás ojos, cansado. pero. Claro, pero eso es porque tú duermes una puta mierda, cabrón. Es que, claro. Mark, no, Claro, no, no, Mark. es que tú me. Claro, tú tienes tu opinión en visto a No, subjetivamente. No. no, no, pero Dile a siempre he todo el opinado mundo. esto. Pero dile a todo el Siempre he mundo opinado cuán. esto. Tío, dile a todo el mundo cuáles han sido tus horarios de sueño, cabrón. ¿Cuánto duermes? Mark, pero Mark, que yo no he dormido siempre así. O Siempre he sea, opinado que dormir no me ha gustado. claro, pero porque tú lo ves como una pérdida de tiempo. No lo veo una pérdida de tiempo. En el momento que algo es básico, no es una pérdida de Pero me tiempo. refiero, tener Yo X siempre he horas de dicho, ojalá sueño, no fuera pero, necesario. o sea, porque tú es, necesito estas horas para de esto, aunque sean pocas, si necesito estas horas, yo solo voy a dormir estas horas, no quiero dormir más, porque solo No, necesito estas. hombre, si puedo dormir más, las duermo.
Yo si puedo dormir más las duermo, claro que sí, porque no me gusta. Es que es a lo que voy. Yo lo veo que es en plan, es rollo, es muy subjetivo. O sea, tú claro, eres, pero luego cada uno tiene sus gustos, pero por eso que para ti es mejor comer igual que para 1000 personas, pero para otras pero es que 1000 como yo será dormir. A temas sensaciones, a cómo te sientes pues comiendo y durmiendo. Pues para mí es mejor. Comiendo es una sensación mucho más amplia que dormir, es por lo general más duradera, puesto que eres mucho. Dormir dura más que el acto de comer, ver, pero eres sí. más consciente comiendo que durmiendo. Y a cómo te sientes, es que cuando tú te despiertas, sea después, yo qué sé, te despiertas un sábado y encima te vas a Menorca ese día, ¿sabes? Te despiertas para irte a Menorca. Te levantarás con ganas y demás, pero el instante que tú te despiertas, que eres ya consciente, es asqueroso. No, es el mejor, porque es cuando estás no. más... Sí, porque es cuando estás más cómodo, es cuando tienes la posición perfecta. Es como... No. Cuando las sábanas están en la posición perfecta y arropándote de la manera, de la mejor la manera posible. Perfecta, no, temperatura, a saber cómo te has levantado, temperatura perfecta. Pues Es, no, 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 es todo perfecto. En ese momento, o sea, muchas veces es jodienda de en plan, rollo, me tengo que levantar porque o tengo que ir al jodienda instituto, siempre. O tengo que ir al instituto, o tengo que ir a trabajar, o tengo que hacer X tareas, o tengo que hacer. Pero es jodienda o sea, siempre. Puede que haya muchas cosas que tengas que hacer y te jode tener que levantarte y decir, hostia puta, ojalá poder Y eso con comer tener. no pasa. Ojalá poder quedarme durmiendo. Pero el momento en el que tú te despiertas, la sensación es la perfecta. Pero no, es que eso a no con ser comer que no, no haya, pasa. A no ser siempre que no es hayas bueno. de. Pero es que te pones en lo malo, de en plan, no he No, no me descansado. pongo en lo malo, No he porque es algo que siempre pasa. no he descansado, o he dormido pocas horas, o he dormido mal. Entonces ya No, te no, no, levantas no. de mala No. hostia y de mal humor y de Madre, sin ganas. todos los seres humanos, todos los seres humanos, la sensación de despertarse es asquerosa. Para mí no, es lo que te estoy intentando decir, que para mí no, para mí es de las mejores. Sí, pero es que, claro, nos vamos a la rutina. Tú te levantas teniendo que ir de lunes a viernes a trabajar o al cole, es asquerosa esa Sí, sensación. En cambio, comiendo no, no es... no, es horrible el tener que no poder quedarte más rato, pero la sensación de justo cuando te despiertas es lo que te Pero el estoy abrir diciendo. los ojos es asqueroso. Pero te estoy diciendo, es la mejor para Porque mí. estás cansado, siempre estás No, pero cansado. para mí no es la mejor porque justo estás en la posición perfecta, con las sábanas perfectas, con la temperatura perfecta, todo es perfecto. Lo único malo es que te tienes que levantar para irte a X lugar. Claro, pero da pero igual, eso forma parte de dormir. No, eso no forma parte de dormir. Sí, porque en el No, momento que no, tú te eso es externo, despiertas, eso es es un externo. proceso No, hasta eso que es estás externo. despierto ya. No, es como Y rollo. porque es una consecuencia de dormir. Cabrón, no, es como El si. hecho de levantarte y no poder abrir los ojos es una consecuencia No, de es como dormir. si te digo que la sensación de jugar a videojuegos en la ESO no es buena porque luego tienes que dejar de jugar porque tienes que ponerte a estudiar y te corta el momento de jugar y el chill de jugar. Pues es lo mismo, lo de ir al trabajar, tener que No, pero tú levantarte, dejas de jugar y paras la play. te corta la sensación y tú tienes que ir a trabajar, pues te cortas, apagas te levantas. Pero es instantáneo. Tú paras la play y te pones a estudiar, si Pues lo quieres. mismo, tú te Con levantas y te dormir, vas a trabajar. tú no puedes despertarte porque, digamos que la consecuencia de haber dormido X horas siempre es que te levantas como cansado. Cansado de, en el momento que tú quieres estarte esos 10, Pero 15 minutos de más, eso es porque tú te levantas cansado siempre. y tú, y tú Yo también. depende. Marco, siempre. No siempre. Porque es asqueroso el hecho de abrir los ojos, que te suene la alarma, o ya sin alarma, O sea, pero cualquiera. puede que sea que me levante cansado, pero obviamente porque te levantas después de tantas horas de estar ahí planchado, pues es normal. Pero Claro. no lo veo como una sensación mala. O sea, sí, yo me puedo que los primeros media hora Pero o no la es primera hora placentera, o la pero no es una primera hora sensación estoy placentera. como apagado en el sentido de en plan Claro, modo pero no automático. es, por eso no es placentero. Pero da igual, yo estoy todo chill, me acabo de levantar, puedo estar en plan todavía sobado, pero es en Pero plan. estás chill porque estás Bueno, pues sobado. luego me tomo el café y ya no estoy sobado, pero yo he estado Pero es una place pero ha sido consecuencia placentero. que no es agradable, pero es una consecuencia que no es agradable que siempre pasa. Sabes que no tienes poder de decisión porque tú duermes y sabes que te vas a levantar así. En cambio, comer, tú eres el que decide si comer hasta reventar y sentirte mal o comer hasta quedarte bien. Tienes mucho más poder de decisión. Dormir siempre te vas a levantar así. Y si tienes una rutina de ir al trabajo o lo que sea, siempre te vas a levantar así.
Para mí, el momento en el que te levantas. ¿Asqueado o cansado? Para mí, el momento en el que te levantas es una de las mejores sensaciones. No, levantarse es lo peor. Sí. Pero bueno, cerramos ya el debate porque si no, aquí vamos a estar media hora con lo mismo. Tú. Ya, pero tú compara el momento de levantarte con el de irte a dormir. Es que no hay color. Sí que hay color. A veces no hay color. Sí, muchas veces es mejor el levantarte que justo cuando te vas a dormir. No. Sí, porque justo cuando te vas a dormir puedes estar reventadísimo. Porque para mí lo placentero de dormir no, es el momento imagínate, antes de... No, porque imagínate, tú quieres irte a dormir pero no te duermes por X o por Y. Y estás ahí moviéndote, sabes, todo nervioso y tal. Luego, cuando ya por fin te duermes y pasan tus horas y tú ya has dormido y tal, luego cuando tú te levantas chill, te levantas en tu posición perfecta, te levantas todo, está claro, perfecto. Claro, te levantas chill porque estás recién levantado, pero no es una sensación. Pues para es mí como... sí, o sea, muchas veces el levantarse es mejor sensación que justo cuando te vas a dormir, en los casos de que no te puedes dormir o por X o por Y, o que estás ahí pero esperando. Claro, en los casos que no te puedes dormir es algo malo. Me refiero, porque estás no en la siempre, cama para pero, irte a dormir. Pero no siempre, o sea, muchas veces. O sea, pero es que a mí no ya, me pasa lo de pero me puede tumbo. Pasar, en cambio comiendo no pasa Pero, a en mí, este no tipo me, de pero cosas. a mí no me pasa lo de me voy a dormir y me duermo instantáneamente. O sea, tiene que pasar un tiempo. Claro. Pues ya está. Imagínate que estás angustiado porque no pillan la posición o lo que sea, no Pero estás del puede, todo pero cansado. no, porque no. Aunque no estés Eso no angustiado, es o una sea, no te sensación vas a buena. dormir instant. Pero yo no me estoy poniendo en esa. Eso es una sensación. Digamos, eso es un caso malo cuando estás hablando de dormir. Pero yo me estaba refiriendo a la sensación buena de estar cansado, te vas a dormir y ese instante o que sea lo que tenga que durar hasta que pillas el sueño. Eso sí que es bueno de dormir. Es lo más placentero de dormir, vamos. Porque luego te duermes, eso ya ni te enteras. Obviamente no es algo malo porque simplemente estás recuperando. Es algo bueno, pero no te das cuenta, no eres consciente. En cambio, comiendo eres plenamente consciente siempre. Y luego te despiertas y es algo que pasa siempre a todos los humanos, por no decir, prácticamente todos, por no decir todos. La sensación de levantarse sea lo que tengas que hacer después. Esa sensación de me levanto, abro los ojos, los tengo pegados, estoy sobado, sé que me tengo que levantar. No es una sensación cómoda. No es algo placentero como es comer. Comer es mucho más variado. O experimentas mucho más sensaciones que durmiendo. Y obviamente, al ser mucho más consciente comiendo que durmiendo, tienes más poder de decisión. Es decir, tú comes hasta reventar si tú quieres. Si no, paras antes. Yo me mantengo. No, no, sí, eso es tu gusto, eso. Pero yo siendo lo más objetivo que puedo, te lo juro. Lo más objetivo que puedo, ¿eh? Yo no odio dormir. Yo siempre he dicho que ojalá no fueras necesario, pero yo no le tengo asco a dormir. Yo duermo porque lo necesito. Y si puedo dormir más, dormiré más. Pero es que sigo pensando que comer es de forma consciente, de forma más directa, más placentero para el humano que dormir. Porque sí, luego tú duermes tus 8 horas diarias, pero ese rato que has estado inconsciente, porque estás durmiendo, pero que te estás recuperando y eso te va a beneficiar al día siguiente durante todo el día a mantenerte despierto, pues te ha ayudado, pero ha sido un rato que no has sido consciente. Yo me refiero al hecho de disfrutar el momento de, pues eso, de incidencia directa, de tú eres consciente, que estoy comiéndome un plato de arroz con curry y me lo estoy gozando. Que claro, luego te puedes poner en lo peor de un plato de lentejas que no te gustan encima. Pero es que por lo general el humano no come cosas que no le gustan. Y siendo... Me mantengo firme. No, no, sí. Sí, y es que son gustos, pero te lo juro que siendo lo más objetivo, ¿eh?, posible, yo lo pienso de verdad, que comer es mejor que dormir. Y también te digo, dormir para mí de necesidades, pues, tiene que estar la segunda. Pero... De verdad, es que te lo juro que siendo lo más objetivo, te lo juro. Yo creo de verdad que comer es más placentero que dormir. Yo pido perdón ahora mismo, ¿eh? A ver. No, no, simplemente pido perdón. Acabo de ¿Pero por ver. qué pides perdón? Porque acabo de ver unos vídeos, tío. ¿Por? De una ¿De vieja. qué? Una vieja danzando. Ah, bueno. Tú, pero hay un montón, ¿eh?
Ah, por eso estabas tan callado, ¿no? diferentes. No, a ver, te estaba escuchando, pero rollo, es que estaba cerrando pestañas y justo me he encontrado con la de esto. ¿Pero has visto el vídeo de la vieja o no? Sí, pero hay diferentes, tío. A Pero es ver. tremendo, tío, qué movement. O sea, tú buscas Babas as Vedra en el buscador. La mujer serbia, es que encima todos los vídeos son de hace recientemente. Madre, que son tonterías eso, vamos. Quien se crea eso, pues no sé. Te imagínate, rollo, ¿Cómo? que estás volviendo a casa de noche. Pues me acojono, yo si veo eso me acojono, la verdad. Harías? Yo lo relacionaría con lo de la vieja, digo, vale, No, esto es lo no, de la claro, vieja, pero yo no obviamente, pido claro, perdón. obviamente lo relacionas. Yo me pongo de rodillas a suplicarle clemencia. No, yo me voy, yo me piro corriendo, No, pero y encima muy obviamente. cagado. Obviamente, pero sería una cojone tremendo, tío. Sí, pero yo me piro de allí sin dudarlo ni un segundo, vamos. Claro, ahí sí que Pero sería mejor comer que dormir, porque no podrías dormir. bueno, es que no, de verdad, yo lo de dormir y comer lo tengo. Es que te lo juro que siendo objetivo, lo más objetivo que puedo. La Irati prefiere comer, creo. Pues esto lo hablamos en Menorca. Y creo que el Es que King también. claro, ¿tú qué crees que prefiere la gente en general, dormir o comer? A ver. Pero ya no me refiero siendo objetivo, Obvi sino, obviamente, ¿qué crees obviamente. que lo que más le gusta a la Sí, gente? obviamente hay debate, pero yo creo que la gente prefiere más comer. Pero Yo en tema igualmente, gustos, pero yo creo que igualmente hay sí. debate, ¿eh? Pero igualmente hay Que, debate, o sí, sea, hay siempre mucha lo va a gente que haber. prefiere dormir. Sí, yo creo que estaría más igualado de lo que creemos. Pero yo tiraría porque la gente prefiere más comer. Pero, y te lo juro, es que siendo objetivo, te lo juro. Pero claro, es que no me vas a creer porque yo siempre he dicho que dormir para mí está sobrevalorado. No está sobrevalorado porque lo pongo en el top 2. Pero es eso. Si pudiese quitar una necesidad, sería dormir. Y tú, si pudieses quitar una necesidad, ¿cuál quitarías? Si tuvieses que quitar comer o dormir, ¿quitarías comer? Es que tampoco no quiero quitar a nadie, ¿sabes? O sea, quitar a No, no, pero ninguno. tienes que quitarlo. Yo quito dormir. Pero tú me aseguras, rollo, de que cumple No su pasa nada si función. no duermes. Claro, o sea, no pasa nada si no duermes. Quito No es comer. necesario dormir. Tú imagínate, no, tú imagínate que No sabría, no tío. pasa Pero nada, no tampoco es pasa que nada si digo no me disgusta duermes. ninguna. No pasa nada si no duermes. El humano no pasa nada si no duerme, pero puedes dormir si quieres. Tú imagínate una vida donde, digamos que dormir es opcional, pero que no te va a pasar nada. ¿Tú elegirías dormir? Si es opcional, ¿eh? Puedes hacerlo o no y te vas a sentir igual. A ver, si es opcional, me da. O sea, va a ser las dos por igual. O sea, si quito comer, podré comer cuando quiera y voy a sentir lo mismo. Es que entonces me da igual cuál quitar, porque voy a seguir haciéndolo las Pero me dos. refiero, la sensación de comer sigue siendo la misma. Me refiero, tú puedes quitar comer y que no te pase nada, pero la sensación de comer algo bueno sigue estando. Pues La entonces, sigues pues teniendo. quito comer. Quitas comer. Sí, porque muchas veces no tengo ganas de comer. O sea, sí o sí, Pero sueño, tío, sueño. te estoy diciendo que no es Sueño. necesario ni comer ni dormir, por Por ejemplo. eso. No es necesario. Por eso. ¿Quitas comer? Sí. Porque sueño tengo siempre. Y ganas de dormir tengo siempre. En No, no, cambio, pero me ganas refiero de a que tú comer. no tienes necesidad de ir a dormir tampoco, ni de Pero, comer. o sea, no tengo ni necesidad de ninguna de las Ni de dos. comer ni dormir. Ni de comer, pero puedes hacerlo. Tú sabes lo que implica dormir, pero no te va a repercutir en que estés más cansado o menos cansado. Vas a estar igual. Y comer, tú sabes lo que se implica Pues comer, pero no vas a estar más lleno o menos lleno. quito comer, tío. ¿Pero por qué? Es que no lo Porque entiendo. sí, y encima yo no puedo comer lo mismo que comes tú. También eso es un factor. Joder, madre. No, eso es verdad, muchas cosas que tú Pero tienes eso ya mucha. es un caso. Claro, Ya, pues y tú la ya gente que está, tiene pero. insomnio, ¿qué? No, claro, pero es que te estoy hablando desde mi punto de vista y desde mis preferencias, cabrón. Pero igualmente, Mar, aunque tú seas celíaco, hay mil cosas que puedes comer.
buenas igual. Y sobre todo hoy en día. Me mantengo. ¿Me estás viendo vídeos o algo? No, pero tengo ganas, tío. Es que luego de voy la a, vieja. En YouTube voy a ver si, de alguien explicando, tío. Rollo, alguno cortito No, así pero de. La mejor forma y rápida es un hilo de Twitter y ya está. Yo me enteré en un hilo de Twitter. ¿Ves? Pero yo creo que en mi familia todos elegirían comer a dormir. Si preguntase a cada uno. Pero de verdad, ¿eh? ¿Tú qué estás haciendo, tío? Porque es típica cosa que tú estás haciendo otra cosa ahora. Porque lo No, sé. no, es que ahora estoy viendo un ¿Ves? short. Si es que lo sabía, tío. A ver, ¿Qué es estás que viendo? lo de la vieja, tía. Pero ya lo verás eso. A ver, es Ya que lo verás. yo es que no quiero seguir hablando de comer y dormir. O No, sea, no. no, ya está. Yo creo que Es está tu gusto ese. explotadísimo, tío. O sea, es que no tengo nada más que decir de lo de comer o dormir. No, no, ya. Pues pasa a lo último. ¿No tienes otro? Pero deja de ver. Bueno, sí, tengo más, pero queda media hora para cenar. No, vale. Pues a ver, te digo. A ver, tenía dos, ¿vale? Dos cosas. Una es la sección recuerdo desbloqueado. Igual, yo solo Sí. te voy a decir una cosa y ya me cuentas lo que quieras o lo que te viene a la cabeza o tal. Pero es como desbloquearte un recuerdo, ¿sabes? Sí. Y luego está el cazar, matar y follar, que esta vez no será cazar, matar y follar, sino que será café barra cerveza, fiesta y ghostear. Ghostear, Sí, show. ghostear. O sea, están estas tres opciones. Ir a tomar algo, irte de fiesta y ghostear. Entonces, la primera, sección de recuerdo desbloqueado. Hoy lo que te voy a decir es Axe Dark Temptation. ¿Cómo? Axe Ah, Dark vale. Temptation. ¿Y cuáles eran las opciones? Ah, no, Ah, no, era eso es el recuerdo recuerdo desbloqueado. desbloqueado. Claro, Axe Dark Temptation. Bueno, sí, Didi. Nah, ya está. Simplemente eso, desbloquearte un recuerdo. Pero en plan, ¿pero qué tengo que hacer? Nada, lo que quieras. O sea, o si no quieres decir nada, no digas nada. Simplemente yo, en tu mente, te he desbloqueado un recuerdo. Axedar, o sea, es el del chocolate ese. Sí. Es que yo no ¿Cuánto era fan hace? del Axe, la Pero verdad. da igual, ¿cuánto hace que no lo hueles ese? Porque hubo una época que eso Yo. todo el mundo lo usaba, tío. Pero yo lo usé mucho en. Bueno, mucho. Cuando dábamos educación física en la ESO. Pues ya está, recuerdo Yo desbloqueado, tenía el ya ha hecho su Axe. función. No, sí, pero no era fan porque, como tengo la piel como la tengo, me irritaba mucho a la axila, me irritaba. Y cada vez que me echaba, sobre todo después de educación física, se me irritaba, no sé. Me escocía mucho. Y tengo que usar de estos de rulón. Ya, yo también uso de Y de rolón, verdad ya. que los prefiero, ¿eh? Y Sí, ahora no son sí. tan Pero vistosos. también por eso, precisamente, porque no. O sea, ya si quieres desprender un olor o tener un olor, para eso ya tienes la colonia, ¿sabes? Colonia, claro. Porque si Y que es encima. mucho mejor. Claro, si usas el desodorante, más luego no puedes usar colonia. O sea, las dos no se pueden usar. Y más si es un desodorante de estos como el Dark Temptation Seguirá la que gente apesta en la usándolo, milla. Yo hay uno en el gym. Y a mí me recuerde, me desbloqueó el recuerdo de él, que lo usa, tío. Pero es que encima ¿no? se pone un Ya montón, rollo, muchísimo. estás como cuatro máquinas lejos de él y te viene el tufo a dar Temptation, Qué asco, tío. que dices, Qué Dios. asco. Es como a ese tío le pega a llevar camiseta Monster, gorra, yo qué sé, Yankee o algo así. Pues no, eh. Estás tan caro, pero es de típico prototipo. O sea, a lo mejor no usa Dark Temptation, pero el olor es el mismo, tío. No sé, Pero pero si la exactamente gente el sigue mismo, tío. utilizando a ese tío a día de hoy, no sé. A ver, yo creo que los chavales sí, ¿no? Los jóvenes. En plan, me refiero a gente que está, yo qué sé, segundo de la ESO o así. Pero no sé. Supongo, ¿no? O sea, no lo sé. O Yo sea, estoy claro, en mi perdidísimo. círculo no hay nadie que use Axe. O creo que no. Bueno, Ya sí, no. bueno, sí, los GM sí, ¿eh?
Es verdad. Sí, yo tengo la imagen del Renzo apestándose a Axe. Sí, de que el rollo se echan, en plan. Pero le pega mucho a ellos por eso, ¿eh? ¿Por qué? Le pega, Pero no sé. simplemente Porque como por. siempre los he visto, siempre los he visto. Yo tengo la imagen del Renzo en calzoncillos, en su habitación echándose, y me pega imaginármelo. Porque es una imagen que ya he visto. Y me creo que lo sigan haciendo. Pero en plan, echarse por todo el cuerpo, no en la axila. Sí. Pues ese tipo. Pues eso Pero es a el mí recuerdo nunca más me desbloqueado acabo de de. Nunca hoy. me acabo de oler bien, ¿eh? A mí sí, a mí me encantaba. O sea, me parecía el locuro de dolor. Pero Bueno, luego, era lo de obviamente, la pero época. luego ya es como acaba aburriendo, tío. Sí, Y cansaba más mucho. por lo que no puedes usar, es en plan, es que me jodía de que luego no podía ponerme X colonia, ¿sabes? Ya. Yeah. Porque digo, es que no porque se mezcla el olor y entonces ya es un pestazo Ya, increíble, ya. tío. Bueno, Rox. Y luego Siguiente. está lo de casarme, meter y follar, que hoy será tomar algo, irse de fiesta y ghostear. Y los tres protagonistas de hoy tenemos en primer lugar 50 Cent. Sí. Luego tenemos a Ocelote. Sí. Y luego tenemos a Xavi Hernández. Entonces, Pero ¿con quién? recuérdame las opciones porque no me acuerdo mucho. Costear. Irte a tomar algo, irte una noche de fiesta y Sí. ghostear. O sea, directamente ignorar a uno de los tres. Y tienes a 50 Cent, Ocelote y Xavi Hernández. ¿Con quién te vas a tomar algo? ¿Con quién te vas de fiesta? ¿Y a quién ignoras? Yo me iría de fiesta. Es que tampoco, porque aparenta mucho, pero yo me iría de fiesta con Ocelote. Claro, la gente dirá, ¿cómo? ¿Ocelote y te cae bien? No me cae bien Ocelote y no apoyo muchas cosas de las que dice. Bueno, está viviendo una vida pues, de cocainómano total, pero tengo curiosidad cómo será una fiesta de Ocelote en Dubái, creo que está viviendo ahora, o en. Sí, ¿no? Dubái o Doha, no sé. Ni puta idea de dónde está viviendo, la verdad. No sé, pero tengo curiosidad cómo será una fiesta en ese tipo de ambiente. Como. Tan millonario, o sea, por verlo más que nada, por curiosidad. Después, tomaría algo con Xavi, porque es el entrenador del Barça y podríamos hablar cosas interesantes y gostearía a 50 Cent. Porque de Dios. 50 Cent, aparte de sus canciones, pues no, tampoco tengo mucha curiosidad con 50 Cent. Aunque para mí es el mejor, ¿eh? De los raperos old school. Tenía Pero no dudas. sé. O sea, yo tenía claro de que te irías a tomar algo con Xavi. Pero tenía dudas serias sobre con quién te irías de fiesta. Porque también no tienes curiosidad por una fiesta con 50 Cent. Pero 50 Cent es mayor ya. Está como. Ya ha Ya. vivido su mejor época, ya la vivió. En Sí, cambio, yo Ocelote lo. está en su peak de villano. Además, Que o es un sea. gilipollas, ¿eh? También un factor es el tema comunicación. En plan, También, río, te vas a también. comunicar, aunque igualmente en las fiestas de Ocelote yo creo que hable español solo estará él o. Ya bueno, O pero dos, habla ¿sabes? un Pero. inglés básico, o sea que se le entiende, vamos. Se le entiende todo. Ok, Pero ok, es eso, ok. tengo curiosidad. ¿Y tú cómo? Yo es que creo que me tomaba un café con Xavi. Y me iba de fiesta con Sí. 50 Cent y ignoraba a Ocelote. ¿Y por qué? Ignoras a Ocelote y te vas con el otro. Porque yo creo que en tema de fiestón serían muy similares. En plan, rollo Ocelote y 50 Cent. En el sentido de ambiente y cosas que habrían. Ambiente de mucho dinero, sí, pero no sé yo si muy iguales. Pero es que. No sé, tío. Me da la sensación de que con 50 Cent sería como.
Más, es que no sé cómo describírtelo. Gangster. No gangster, sino más real, ¿sabes? Obviamente la vida de Ocelote no se la cree nadie, ¿sabes? Por Es eso, o una sea, vida súper me lo veo superficial. como todos. Sí, exacto. En Ya, cambio, es o sea, superficial. yo me veo a Pero 50 Cent con su gang sí. ahí de puta madre con los homies. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que no sé. Sí, el sueño americano típico de Y gángster, porque sí. no irte de fiesta conlleva irte a un reservado, ¿no? Si no, yo qué sé, 50 Cent se puede echar una puta fiesta en su puta casa. Que no digo que no lo Ya. pueda hacer Ocelote, pero me refiero como que Ya. Ocelote es más de rollo, lo veo más con imagen de discoteca, Superficial. reservado, tráeme botellas, que entren 50 tías en el reservado, estar ahí con los de Sí. esto, meterme no sé cuánto de cocaína y de todo, y ya está, emborracharme y... Pero a mí me interesa. O sea, es que, claro, es que. ¿Y quién te dice que 50 Cent no se fuma 80 porros en el sofá de su casa? Claro, pero ya el ambiente como que es como más cercano, ¿sabes? Bueno, está ahí full chill. Sí, pero precisamente es que yo no voy al lado si es superficial o no, simplemente es por curiosidad cómo es una fiesta de Ocelote en su etapa de villano que se le ha ido a la cabeza. No, a ver, Me interesa. sí, curiosidad, ¿eh? Pero no sé. Pasar un Yo día creo que yo más que una elijo. fiesta, un día entero con Ocelote, en plan, No, pero no vamos a ser aquí amigos, es te pero vas a no una sé. fiesta, aquí es te invita a una fiesta y te vas de fiesta con él. Ya. Sí, pero es eso. Yo pasaría un día con Ocelote. Pero sí, una fiesta. Vamos, si es una fiesta, sí. Yo me iría de fiesta con Pero Ocelote. es que me imagino, tío, también, o sea, me imagino, te vas de fiesta con 50 Cent y yo que sé, estás ahí pasándote de puta madre. En cambio, yo creo que te vas con Ocelote, tío, y llega un punto de la noche que te está comiendo la oreja, explicándote cualquier tema, rollo, como Sí. yo qué sé, o del Bitcoin, La o mierda de... esta del círculo, ¿lo has Sí, visto? o sea, no sé qué significa, pero... Ya, es como una secta, Pero tío. rollo sí, que te cuenta algo como rollo sectario, tío. Y es en plan, tío, Pero es que no me agobies, tío. O sea, yo es tengo que curiosidad porque me imagino ahí explicándote en plan, ¿tú quieres ser rico? Es que yo sé la clave, tío, no sé qué, tienes que hacer de esto. Andrew Tate, Sí, vamos. algo así, tío, y a mí se me toca la polla. O sea, yo creo que con 50 Cent sería más en Pero es que plan a mí me hace gracia, tío, disfrutar me la hace noche, tío. gracia. Entonces, yo Me hace me gracia. mantengo, tío. Me voy de fiesta con 50 Cent, costeo Ocelote y me voy a tomar un café tranquilamente con Xavi en la ciudad Sí, esportiva Xavi es muy tranquilo. y luego de paso me invita a ver el entrenamiento. Claro, Chávez es muy tranquilo. Pero, no sé, a mí lo de 50 Cent es que obviamente también me iría de fiesta con él, ¿eh? Pero es eso, sí, lo veo más con su panda de siempre. Fiesta en casa, 80 porros en el sofá, una play de fondo, Sí, tío. música, pues eso, Del hood. de old school. Old No school, sé. hip hop. Yo veo más noche de show con Ocelote que si me voy con 50 Cent. De show, de estímulos que vas a ver, ¿sabes? Tengo más curiosidad por la vida de Ocelote ahora. Pero ¿qué es eso? Que no es que me caiga bien. Que es una puta noche. Ya. Y te Sí. lo paga todo, se supone, claro. No, Pues obviamente si no. sí. O sea, obviamente porque... Es la Dubai, Pues Doha, que si tiene que no... ser súper distinto Claro, es eso. que de fiesta con los que tres que te he puesto, yo creo que no te podrías No, ir no con creo. ninguno, Bueno, con pero... Xavi, sí, si Bueno, es un café, sí. claro, pero el rollo de, digo, de irse de fiesta. Es que un café con Ocelote lo mismo lleva virutas de oro y vale 80 euros. También. Y encima es en Y el... Fistizen llevará marihuana. Hotel X, que ya te Claro. cuesta... Y luces de neón y demás. Sí. Y Y las... el café con Fistizen llevará marihuana. Vamos. Si hay que tirar de topicazos. A ver. Sí, Porque sí. está buscando café con marihuana, ¿no? No. Ah, vale. Simplemente es que me estaba riendo de lo de los topicazos. Por cierto, 5-1 el Barça, ¿eh? ¿Ah, sí? Femenino. ¿Ah, sí? ¿Qué minuto va? No hay más opciones, ¿no? De tíos. No, simplemente... No he querido plantear más. Simplemente he querido para... No... ¿Sabes? Para que no No se sobrecargar... repita, sí, ya. Para que, rollo, decir en el próximo... Ya, Vuelvo a ya. dejar la misma sección, ¿sabes?
Porque si no es como te pongo 1000 opciones y luego a lo mejor me quedo sin opción, ¿sabes? O sea, en plan, yo te planteo tres que se me ocurran y ya en el siguiente podcast ya pues serán otros tres y a lo mejor vuelve a lo de cazar, matar o follar, o a lo mejor te hago otra variante de que escoja tres personas y tres opciones y de que de esas tres opciones una se joda, ¿sabes? Así que Bueno, ¿cuánto ha durado? 2 y media. Pues el otro quizá duró más. O menos, no lo sé. Es que a mí me suena 2:44 o algo así. No lo sé porque ahora se borran. No se quedan guardados. ¿Sabes? Los vídeos. Ahora sí, creo que si no los publicas. ¿Pero lo vas a publicar este al cerrar o Sí, cómo? sí, sí. O sea, cierro ya el directo. Quiero despedirte porque lo voy a subir tal cual a YouTube y si no va a durar mucho el final. Bueno, nada, seguirá teniendo la misma dinámica que siempre. No se sabe cuál será el día próximo, es decir, el episodio 4. El episodio 2 nunca existirá. Así que todo es aleatorio aquí. Exactamente. Una sorpresa. Y un saludo también al Víctor, que a saber qué estará haciendo. Espero que le vaya bien. Y que pueda juguetear pronto. Sí. Ah, y vaya pecho friada del pelo se ha marcado. Ah, ya, sí, tremenda. Pero tremendo, ¿eh? Encima me ha asustado. Entra de la nada y temón. ¿Cuál era el tema que había dicho? La canción, la mejor canción de la historia. Ah, pero es que yo creo que antes había dicho algo diferente, tío. Sí, pero de los futbolitos o algo así, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero lo mismo, es que allí como hacen tops continuamente, lo mismo han hecho de la mejor canción de la historia. Puede ser, puede ser. Pues nada, se quedará Venga, Rox, ahí despide. vacío la pregunta en el Discord. Y nada, un saludico al Beck. Importante. Que ojalá pueda juguetear pronto y ser feliz. Y nada, que chao chao episodio 2. Quedará siempre en el recuerdo. Y que ojalá que se haya guardado bien el episodio 3. Porque Hombre, si si no. yo ahora me meto en tu canal y Porque no si se no, reproduce el porque, sonido. claro, porque si no es como será este el último. Échale cuate. Así que recemos Ya. para que haya ido bien y que dentro de X tiempo pues esté el 4 y a chuparla ahí para adelante. Dedícale algo a Fernando Alonso, ¿no? Ya que está dando el coñazo todas estas semanas. A ver, es que ¿qué puedo decir? Pues yo qué Ojalá, sé, ojalá suerte, ¿eh? la Veo que sí. 33. O sea, lo máximo que puedo decir es que me voy a levantar un puto sábado y domingo a las 6 de la mañana para ver la Fórmula 1, algo que no he hecho en mi puta vida. O sea, Y para. madrugarás y te Claro. levantarás con una sensación que no mola, Y que porque encima luego que dormir, tengo que trabajar todo el día. O sea, para que se entienda claro. el nivel de hype y de compromiso con la Fórmula 1. Con Fernando Alonso, más que nada. Sí, no. Con la Fórmula 1. Bueno. Chao, chao.